La verdad es que me apetecía jugar en el set 5, pero por el mero hecho de que no quiero cambiar de putísima cuenta, se me ha ocurrido lo del echar la última. A jugar una última partida de. Una. Calla, coño, pesada de mierda. De... No quiero escucharte. ¡Cállate la boca! ¡Me cago en! El. Unos duelistas. One last time. Ok. Bueno, funciona las ranked, pero lo del TFT. ¡No, no hay! Bueno, pues no, normal. ¡Qué asco! ¿Por qué no hay ranked? ¿Qué pasa? Pero bueno. Da igual porque me voy a jugar tremendísimos putos. Vamos a ver qué sale. Si sale unos duelistas, no le voy a decir que no, yo aviso. Porque se van a ir, ¿sabes? Y yo lo voy a echar de menos. Yasuo da todo el puto asco en el juego normal, pero en el TFT es una cosa bonita. El Yasuo este. Estas no players, unos árboles. ¿Cuál coño son los árboles? Estoy... Me está costando pensar cuáles son los árboles. O sea, ¿de qué me estás hablando? El TFT normal estamos hablando. Aquí no hay Iber, ¿no? ¿Maokai? Ah, bueno, los bosques. ¡Ah! Árboles. probablemente no, porque son una puta mierda. O sea, están bien, pero... No sé, veremos. Veremos qué sale. Si me sale un Chosen Yasuo en las primeras 5 rondas, se queda. O sea, las cosas como son. No tiene más. Y luego eso, cuando termine esto, no sé cuánto durará. A las 7:30 hemos quedado, creo. Estoy bastante seguro. Bueno, digo, hemos quedado como si yo hubiera organizado algo. Me ha tenido que hablar. O sea, hay un grupo de Twitter donde hay gente y dicen, hey, dibujamos tal día. Y la gente, pues, en función de su disponibilidad, lo dice, sí, venga, va, puta madre. Yo soy tan puto desastre que ha tenido que preguntarme a mi chico aparte, oye, ¿te apuntas? Porque soy un putísimo porque no ha entrado. O sea, es que están hablando de cosas y es como, uf, tengo que entrar, leer, para ver qué están diciendo y decir, sí. Pero. Pff, entrar ahí a leer las cosas, ¿sabes? Así que en lugar de eso, pues no lo había hecho. Mira, los Chosen. Los Chosen, ahí están. Los ítems viejos, que no sé ni lo que hacen ya. Ahora me resta. Voy a coger el Garen, en verdad. Ay. Tenía buena pinta la salsa de tomate, pero le he añadido. No has puesto mensaje. Ya me jodería. Es verdad, Nasus, chaval. Durante un momento este personaje fue Jesucristo. Te vas a quedar al 3 y es inmortal. Ahora ya no. Ah, me ha llegado hoy una caja de lo de las Magic, pero es raro. No puedo abrirla hasta lo del patrocinio, no sé muy bien qué es. Es pequeña y está como envuelta. Bonito, pero raro. Bueno, ya lo enseñaré. Por un momento pensaba que ha hecho en fortuna y lo iba a coger de cabeza. A ver, que me acuerdo de cómo se. Bueno, vamos a poner los dos Nasus y veremos qué pasa. No, es el viernes, es el viernes. Ya avisaré si tengo que poner algo en mod. Que sí. Bueno, tengo que decir, el. Es el viernes. Creo que me van a dar códigos de cosas de arena. Porque la idea es que sea un streaming participativo. En plan, ya os contaré, es un puto Cristo. Bueno, me he enterado regular, porque es que son cosas raras. Esta gente me dice cosas raras todo el rato. Pero la idea es que participe la peña, lo que sea. Y la gente que participe se lleve códigos y cosas de la arena. Entonces, ya te comentaré. Os daré a mods cosas y los ponéis por ahí o no, hacéis lo que os haga los cojones. Tengo Diana Kindred, entiendo que tengo Diana Kindred, tengo que jugar Diana Kindred, ¿no? Quiero decir. La pregunta, ¿estoy jugando a Espíritus? Oye. Totalmente suerte. No, no, la idea es que. En plan. A dedo. A dedo suena un poco feo, pero rollo, pillar a la gente que esté participando y dárselo y ya está. Podría le. Vale, vear. Vosotros no veis este Yasuo y os emocionáis, porque yo me emociono. Yo veo este Yasuo y me emociono, tío. Hola, amigo.
Podría ser cosa de magos, podría ser cosa de fortuna, podría ser cosa de turistas. Sí. Hay caminos abiertos. Probablemente sea un genialista, pero el copazo es muy bueno. Si termino jugando magos, quizá. Me voy a comer un pitísimo aquí, ¿no? Para segar en... Bueno, sí lo está bajando la... Con el quemado de esta señora y tal. Pues lo ha bajado. Y Lesu sigue full vida. Por razones, porque empieza con escudo. ¡No! Toma, a chupar la polega, ¿no? Qué buena skin, me cago en su puta madre. A ver, tengo tres magos si quiero meterlos. Que entiendo que siempre es una opción esto. Pero no quiero esto. ¿Quiero esto? No, no quiero esto. Esto es mierda, porque me... Sinceramente me apetecía jugar duelistas, pero si voy a magos voy a prelevear otra vez. También te digo, los magos han sido también una compo bastante de este parche. Y lo he jugado poco. Siempre me ha parecido un poco una puta mierda, pero se pueden despedir con ellos. Voy volando. Ay, cuando sale el nuevo set, no tengo ni puta idea. El PB está ya. Si quieres jugarlo, pues jugar en el PB. Aquí, ni zorra. Me da pena esto. Podría vender todo el banquillo y quedarme en 10 de pasta. Pero en lugar de eso voy a no hacerlo. Y me voy a quedar así. Voy a levelar 5 rápido, lo cual es un problema si quiero jugar duelistas, porque Yasuo o cosas, slow roll, tal. Pero... O sea, estoy comiteando a medias. Me estoy dejando la puerta abierta a jugar otras cosas, pero si me sale... Pues sigue siendo bastante chance de coste 3, o sea, de coste 1 en... al 5. Me acaba de cagar en la boca este caballero, en un momento. Duelistas son una mierda contra esto, ¿no? Buenos días. Supongo. 3 meses de recomendar hipnospacio tlao para nieves de jugar. Abascal subnormal huele mal. Es que me lo dices ahora que no me voy a acordar dentro de 10 minutos el problema. Yo no me acuerdo de las cosas. No, o sea, mi cerebro no funciona. Normalmente. Entonces, ahora no me apetece jugar a un juego. Estoy jugando esta mierda y luego vamos a hacer cosas de dibujos. Calista con arco. ¿Qué estoy jugando? Vale, Calista con arco fuera. Gentes del chat. Para el pico penúltimo voy a comer una polla. En la vida y dos verdades. Renovad ya el Prime Y Abascal. Si me llega el Ken, este lo pillo, ¿no? Es un Ken con un espadón, ¿sabes? Quiero decir, la movida es que si pierdo voy a tener que vender un Yasuo y no me apetece nada. Pues que no juega el PvE. Me apetecía más jugar set 5 que set 4, pero por una parte me apetece despedir el set 4.5, lo que sea esta mierda, y por otra parte lo de cambiar de cuenta en el cliente es un coñazo, así que no me apetece hacerlo y ya está. Entonces me he puesto a jugar directamente aquí por no cambiar de cuenta. Y ya está, esa es toda la explicación. ¿Ha hecho doble castel este o no lo ha hecho? ¿El Brand ha hecho doble casteo? No lo he visto, tío. ¿Cómo me gana este pavo? ¿Pero qué es esta mierda? ¿A cuento de que me ha ganado? Mi Kennen ha tardado 5 años en ultear. Pierdo economía porque no he vendido, porque no quiero vender. Sigue la puerta abierta, estos señores. ¿Lo estoy forzando mucho? Sí, efectivamente.
Actual y voy a vender estas dos mierdas. Pero voy a mantener los Yasuos. Me pongo en 20 de pasta. ¿Cómo no ha hecho? O sea, al Yasuo creo que no ha hecho doble casteo este pavo antes. Veremos qué hago con eso. O sea, si jugara mago se sale pistola, es bueno en el Aurelio, quiero recordar. Dale, Kennen, cuando quieras. Buenísimo el Kennen. Se la está sacando en cada pelea. Joder, chaval. Yo creía que iba fuerte, pero parece que no. He perdido tres rondas y voy 80 de vida. Joder. Es que no son malos estos muñecos, pero... Confío en hacerme esta ronda con esto, ¿sabes? Ah, que también te gusta el sorteo ya, pero bueno. No esperaba tantísima eficiencia, la verdad. Acabo de vender el Kenny y me das GA. GA medio Morelo. Te voy a engañar. Y me das aquí basta para no tener que vender el Kennen. Me estás jodiendo. Pues el GA Morelo, Jano, ya estés en alguien. Pero si estoy jugando los estos, probablemente sea mejor hacerse un Fire en la Ani, un copazo atrás, sable pistola y AP crítico. No sé cuál es. O sea, he visto pocos Chosen en mi tienda. He visto el Town Kench al principio, no sé si he visto alguno más, sinceramente. Ah, bueno, he visto una Elise cultista hace tres rondas. Pero creo que no he visto más. Bueno, pues aquí hay un Chosen. Estoy jugando magos, tío. Me parece una puta mierda, pero... Esto no lo estoy jugando, eso seguro. Si estoy jugando magos, tengo que estar abierto a que me salga esta señora o esta. Pero tampoco he visto TF, no sé. A ver, estoy en 50 de oro, estoy no muy mal de vida. Voy a piquear primero. Con lo que ni tan mal. ¿Cuánto es el 5% de coste 3? Debería subir al 6. Y buscar Kennen y ya está. Pillar AP en el carrusel, meterle GA Morelo y jugar Kennen. Lo que pasa es que he vendido uno porque soy gilipollas, pero... Bueno, ha matado un muñeco o algo, salvo. Voy a hacer racha de derrotas todavía, de otro lado. Mando un apoyo a Dorthgao, que le ha tocado sorteo de prueba al orzo virtual. Felicidades, coño, que lo disfrutes. Es un buen sorteo el que le ha tocado. ¿Me das esto ahora, hijo de puta? Podría comprarlo, pero... ¿Para qué? Estoy seguro que no lo juego. Me hacía ilusión jugar duelistas una última vez, pero no va a suceder. Pero la movida es que si no, si estoy en magos o en... O en keepers. Buenos dineros. Eso es un problema. Hola, Felp, bueno, lo que estoy es perdiendo, eso seguro. Sentado encima. O
Castea, Abraham. Mata a alguien. Hijo mío. Oh, 50, vale. Dame cosa buena. Piqueo primero. Morgana con AP. A ver, es 4 de paste AP. Podría pillar el Aurelio, pero no quiero MR en él. Pero voy a ponerle copazos al Aurelio en vez de ponerse al otro bicho. Va a ser meterle Morelo a Morgana y ponerla adelante. Y ya está. Es que si estoy jugando Keepers, entiendo que la idea es rolear al dentro de poco, del nivel que estoy. Voy a hacer esto probablemente, pero no estoy del todo seguro. Es que no sé qué hacer GA, me cago en su puta madre. Me ha caído un muñeco. Tengo que subir al sitio y estabilizar. No puedo perder más vida. Joder, joder, a buenas putas horas. Me cago en tu madre, pulpo de mierda, subnormal. El truco consiste en matar bueno, a todos los enemigos antes de que ellos te maten a ti. Después de esta ronda, prefiero el Lighten. Creo que voy a jugar Keepers. Me apetece jugar Keepers una última vez. Lo que pasa es que estoy fatal de vida, entonces me voy a putísimo estampar y ya está. Hace mucho que no juego. Ay. Voy a jugar Keepers. Fuck this mierda. No quiero jugar la otra basura. O sea, no me sale, no me apetece. Este es mi Kennen. Que probablemente, tal como estoy, debería tirar jugando ya el Lighten y ya está. Buscar Talon y tirar para adelante. Y lo que pasa es que ya he hecho el G aquí. Pero bueno. Morgana tiene la polla gigante y luego lo pasa al otro. Y ahora aquí subo tranquilamente. Buen bicho. Un poco tarde para él, pero buen bicho. Debería pillarlo, pero tengo 58, coste 3, fuck this. ¡Ay, mi madre! No tengo vida para hacer eso ahora mismo. Quiero que Epers. Morgana, necesito que ultes. ¿Espátula? No, Nico. Tengo doble Nico, me voy a sacar un Kernel putísimo 3. Hostias. No, no quiero. No quiero. Interesante. Esto es lo que quiero. ¿Qué cojones tengo dentro? Que no quiero. Vale, este es el equipo. Entiendo que esto funciona. Y estoy cerca de Kennen 3. Porque no he sacado Chose. Y ya está. He perdido un montón de vida, pero vamos, debería ser equipazo esto. Lo que no sé qué hacer con el resto de cosas. Supongo que hago copazo. Pues es que un blue no creo que lo aproveche nadie de aquí. No es algo que meta Yumi. Bueno, puedo meter Yumi, meter Kindred. Igual sí que es bueno meter Yumi.
¿Sabes? Voy a querer un blue luego en algún muñeco en esta compo. Sí. Ya veremos qué pasa con esto. Pues déjalo, ya estáis en chaya, pero... imagino que estoy bien con esto. Y ahora, cuando pueda, saco otro Kennen, le meto doble Nico, subo al 9 y ya está. Ya está la partida. Este es el equipo. ¡Bien! Me sigo acordando de cómo jugar. ¡Bien! También te digo, suena normal porque no hay rankings ahora mismo. Mi Kennen está borracho, no sé qué le pasa. Pero me sigo acordando. Holy. Es que la serie está al 1, no aporta nada a esto. No sé qué coño voy a hacer con el blue luego. Supongo que a este pavo o a este, cualquiera de ellos. Y ya está. Muy buena ese Juani. Ese Juani y Atros con este bicho son Jesucristo. ¿Quieren cuando quieras ultear? No sé qué has tuneado al Kennen, pero ha estado toda la partida CCA. ¿Qué coño le has tuneado a un Jax? ¿Tanto tiempo? Tenía un trapclo el pavo, alguna operación antes de que casteara. Ah, bueno, estos dos. Vale, tiene sentido. Para que no pille nadie, más que nada. Y puedo hacer lo malo que yo he hecho al blue. Puedo haber hecho copazo con el Justice en esta, pero bueno. Pero me cago en su puta madre, tío. Estos dos muñecos, la está pegándole y ya está. No ha hecho nada el Kennen. Bueno, no ha hecho nada, ha hecho daño, pero ha tardado muchísimo en ultear. Si ultea antes, le puto destruyo. Necesito una unidad de Kennen, tío. La matan. Hola, buenas tardes. Le puedo reforjar esto si no. Y a tomar por culo. Que probablemente es lo que pasa al final. Ay, estoy a un Kennen de Kennen al 3, tío. Lo necesito para no puto morirme. Pero si lo saco automáticamente, gano, ¿sabes? Me falta un puto Kennen. Uno. Loco. No quiero perder más pasta, o sea, más vida. Hala, a levear. Vale. Vladimir 3 versus Kennen 3. Creo que gana Kennen. Putos Chosen, tío. No va a volver a pasar esto de bichos 3. Todas las partidas. Todas y cada una de las partidas, bichos al 3. Todas y cada una de las partidas. Sí, sirve lo de pillar bichos, pero quiero subir esto al 3 y esto al 3 también, porque lo estoy comprando, entonces no quiero llenarme el banquillo de basura. Queda por tomar decisiones en caliente. Esta es la mesa. Si le veo al 9, imagino que es cambiar esto por, o sea, por Azir. Y meter Executioner y meter... no sé, puedo meter místico, puedo meter cualquier cosa. El problema es este pavo. Bueno, no tiene Quicksilver, con lo que el Atrox lo va a joder luego. Solo tengo que posicionarlo bien. Y ya está, que antes me ha destruido.
Pero vamos a seguir haciendo esto un local, pobre Kennen. Un arco de mierda. El arco está bien. Doble MR puede estar guay, pero creo que lo voy a rolear. Holy. Vale, veis que la voy a vender. Si puedo pillar uno, también estaría guay meterlo. Buenos ítems, la verdad. Mira ese Kennen, me cago en Dios. Como cruje. ¿Cómo está aguantando un Garen? O sea, ¿me disculpas? ¿Cómo coño ha aguantado ese Garen, tío? ¿Cómo coño ha sobrevivido ese Garen? Joder. 40 de pasta. Podría subir y perder todo el dinero para meterla a esta. Y hacer que esto haga más. Probablemente sea un error. No me voy a morir esta ronda. Voy a picar primero. Espera. A ver, es que solamente tengo Kennen, no tengo más equipo. Esta bicha está al 1, esto está al 1, esto está al 1. Entonces, literalmente no tengo más equipo. No, solamente tengo a Kennen. Vale, este pavo antes me ha puto destruido. El Aatrox, si le da tiempo a castear antes de que se muera, que entiendo que debería darle tiempo, no ha cogido a Kalista, lo cual es un problema. Pero Kennen va hacia Kalista. Ya está, a chuparla. Este pavo antes me ha putísimo reventado. No le he matado un muñeco. Y ahora pasa al revés. Bueno, esto sí pierde esto. Nah, no hay prisa. Uf, a ver qué pide el siguiente carrusel, tío. Roleo por estos dos. Prefiero levear. No tengo nada para meter. Una vez más, no me debería morir de 17 a 0. No creo. Con lo que creo que puedo no subir esta ronda. No tiene Quicksilver este pavo, la calle la tengo bien puesta. Este sí tiene Quicksilver. Con lo que. O sea, tengo bien puesta las dos contra los dos. Creo que estoy bien contra los dos. Pillo esto. Ha usado. Aguanta el Galio, tío. Me cago en su puta madre. Punta luego. Es una buena unidad, Kennen. Las cosas como son. Se le echará de menos a este muñeco. Yo te suelto para bajarla. A ver, mi carry es un bicho que mete corta curaciones. Y mete bastante. Yo imagino que la bajo a la Yumi. Y la stuneo, además. La lechuga podría estar bien. Copazo podría estar bien. La lechuga, ¿quién se la pongo? Es el problema. ¿El Jarvan? No. Echar el 2. Estaba pensando si pillar Zephyro o Copazo. Pero... O sea, el Zephyro siempre es bueno y a mí me va a putear. Pero no lo ha pillado nadie, así que ya está. Echar ya 2. Vale. ¡Ay, Dios! Es un poco overkill comprar estos muñecos. Pretende subir estos 2 al 2. Entonces es en lo que estamos. Ay, pierdo un poquito de pasta. Al 9 no creo que pueda subir ni de coña. Uy, no. Uy, no. Pero vamos, esto pinta bien. Ahora mismo. Tengo que poner otro solo, quizá. Doble Quicksilver. No me agrada eso. Te voy a engañar. Kennen está pegando a nadie con la ulti, lo cual es un problema. Tengo que llegar atrás. Kennen está pegando a nadie con la ulti otra vez.
¿Cómo llego atrás contra este pavo? Pongo al Kennen aquí y que tire para adelante. Es que tiene Tristana 3, Sivir 3 y Yumi 3. Igual no le gano, ¿sabes? Igual la Yumi no es el problema. Igual el problema es esto. Porque madre de Dios, la Jairo oleada. Joder, chaval. Hola, amigo. Ahora, si me pongo así. Grande Kennen. Es que tampoco. Pike por Sivir, no, para nada. Pike es una puta mierda. Me gusta más Sivir. La ulti Sivir es muy buena. Vale, Garen inmortal. Loco, ese puto Garen se puede morir. Vale. A lo topado no lo voy a ganar nunca, es lo malo. A los demás creo que sí que les gano. O sea, como mucho puedo quedar. Teniendo esta al 2, igual sí que me interesaría meter esto. No sé si prefiero a Kayle, sinceramente. Lo dudo bastante que prefiera a Kayle. Es que además tiene Quicksilvers el cabrón. No puedo meterle Zephyros para joderle. Puedo levantar la Yumi, que tampoco es que vaya a hacer mucho. O la Kindred, para que active más tarde la esta. No sé, también te digo por qué coño no vende la Kindred y le pasa el blue a la Yumi al 3. La verdad, pero bueno. Podría meter esta también luego. Subiendo. Mientras subir. No creo que pueda, creo que me muero antes. Pero no voy a ganar si no, o sea que. Aparte queda bastante puto igual. Kalista 3, madre de Dios, tío. Cómo va todo el mundo, joder, chaval. ¡La stunearon, la stunearon! Toma ya. Joder, cómo va todo el mundo. Ahí tenía que haber puesto estos gilipollas. Podría meter. Es que tiene Quicksilvers este pavo, que es el que más me jode. Alguien le ha ganado. No sé muy bien cómo. A volar. A volar ese caballero. Los dos carries para adentro. Kennen no sé dónde coño está. Está a tomar por culo, no ultea todavía. Ha stuneado al Nunu. Pues le voy a ganar por la mínima, tío. Joder. Este tío está perdiendo contra el otro. Bastante duro eso. Lleva set. Set show. A ver, ahora mismo, tal como está esto, le levanto el set con lo que entiendo que está hecho tira para adelante. O sea, levanto el Cho'Gath con lo que entiendo que tira para adelante. Y si tira para adelante el Kennen, puede matar a la backlane. Es toda mi intención. No, no espero nada más de esta partida. Y aquí le levanto el Braum o lo que cojones sea, que también. No creo que pueda mejorar mucho mi posición. Ni mi situación. Necesito una Zir, más allá de eso. Sigue sin cambiar esto, tío. Yo le he pasado al blue. Pues no, el Kennen no se ha movido de alguna forma. No, se ha adelantado, ha llegado. Kennen ulti. Kennen ulti. Tristana no se ha muerto porque tiene GA. Nah, no le gano. Si no le he ganado con eso a este pavo, imposible.
Sivir 3, tío, qué barbaridad. Qué barbaridad de partida, qué asco de puto set de Chosens. Todo el mundo con bichos al 3. O sea, yo pensaba que yo iba fuerte, pero ha sido ver al resto. Qué ganas de no ver esto nunca más. Tú mira esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 fichas al 3 en un set del. Pero qué es esta pedazo de. Madre mía. Qué ganas de no ver esto en la puta vida, nunca más. Joder, chaval. Oh. No sé, hacía mucho que no jugaba en el este. Hasta luego, Chosens, amigos. Espero no veros nunca más. Bueno, queda media hora para lo de los dibujos. Si queréis, podemos proteger si empieza otra partida igual se alarga. Así que puedo ofreceros proceder al diálogo durante esta media hora. Podemos hacer como, ¿sabes? Como que nos soportamos los unos a los otros y hablamos de cosas. A ver. 7:30 de dibujos. Voy a poner el título y ya está. Voy a quitar la parte de los chnoses. Los chnoses despedidos. Qué ganas de no jugarlo nunca más. Oja, es que me cago en Dios. Riot Morph, compañero, pide disculpas por lo que has hecho. Vaya putísimo set. Que además han sido como 3 años de set. Ha sido más largo esto. Oh, has visto que en Pavement Legacy de los titanes tiene 2 partes. Era más feliz antes de saber eso. No te voy a engañar. Como Hugo. El Hugo yo lo jugaba de chaval. Cuando la Play 1 nos la pirateó. Aquí en casa teníamos la Play 1 pirata. Había como 2 versiones de la Play 1 pirata, que era con el chip interno y otra que tenía un ladrillo que se le ponía fuera o algo así. Y nosotros nos lo puso el chip interno un tío que conocía a un tío mío de su trabajo, no sé qué cojones, que era un pavo, un colgado, no sé si era controlador aéreo o algo así, era un colgado. Y nos trajo la. O sea, se llevó la Play y volvió al cabo de una semana con la Play y como con 500 juegos en CDs. Y las viciadas que me pegué yo al putísimo Hugo. Madre del amor hermoso. Que era una puta. Pues, quiero decir, que es una pedazo de puta mierda, Hugo. O sea, los que no lo conozcáis, está hablando de este juego. Espero que estéis hablando de este juego. Bueno, lo he enseñado alguna vez ya, creo. Qué juegazo, madre. Qué juegazo, loco. El otro día vi de nuevo el directo de Comunión Anal 12-0 en Ranked. Sin que fuera este putísimo juegazo. Esta obra maestra. Hay voz por alguna razón, hay alguien está hablando. Es Hugo. Hugo es este monstruo asqueroso. Yo me acuerdo de una. Me acuerdo de varias cosas. Me acuerdo de misiones sueltas. Esta señora no sé quién coño es que está hablando ahí. Tan mala, supongo, no sé. Me acuerdo de esta mierda, me acuerdo de una hostia, de una cosa que había árboles que tenían como una rama y te pegaba una hostia en la cara. Tremendísimo puto juego, lo que jugaba ya esta basura. Era infame, pero también yo era pequeño, yo qué sé. También había un juego de aviación, de carreras de aviones, que había un momento de pasar por debajo de un puente que era lamentable, que también lo jugué bastante. Y luego también jugué juegos de verdad, ¿sabes? Pero de esto hace 40 años. Un juego player chat a Brendilandia. Ese clip es de antes, de una vez que lo enseñé ya. ¿Es esto? Es que yo no creo que sea esto. Qué putísimo juegazo, tú. Es que era juegazo, Lugo. O sea, era juegazo. Para que juegue fácil. Pero sí, el problema de eso es que, a ver, los juegos como concepto son: un día me despierto, que está pasando bastante últimamente, y digo, me apetece jugar a un juego de historia. El problema es que ahora que como está salió el Isaac, y pero también ahora ya hemos llegado al punto en el que solamente me falta de los personajes normales Jacobo y su puta madre, y los estoy alejando, estoy haciendo por no jugarlos, ¿sabes? Y eso es un problema. Porque no, es que no me apetece jugar con Jacobo y Esau. Pero a su vez quiero pasármelos, quiero desbloquear todo. Entonces, no sé. También te digo, he jugado, creo que he jugado más al. Bueno, no, creo no, seguro. He jugado más al Isaac en el parche nuevo, fuera de directo que en directo. Por ninguna razón en concreto. Simplemente me. Estoy sentado, me pongo a jugar y ya está. Y pasan 3 horas y digo, debería hacer directo. Y en el momento en el que enciendo, digo, me apetece jugar al LOL. Y terminó no jugando a la ICE. Pero que no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Simplemente pasa. Si no es LOL ese que no va. Si intenta jugar antes TFT y tiene que jugar una pública. Una partida normal, ¿sabes? Si es lo que es la parte del cuchillo, no tienes Holy Mantle. ¿Cómo? Si te desbloqueas a The Lost, la parte de ir a por la primera parte del cuchillo, no tienes Holy Mantle. Si no tienes desbloqueado The Lost, o sea, si no tienes desbloqueado Holy Mantle con The Lost.
tiene sentido, porque estás jugando contra Rostai al fin y al cabo. Jolemei no lo he jugado nunca. Debería jugar en algún momento, sí. Pero que da igual, llegará un día en el que diga me apetece jugar y me ponga y os pregunte ese día a jugar cosas. Ya tiene que haber un cristo de cosas por ahí ocultas, pero no sé. Y ahora mismo estoy en... Es que sigo jugando... Bueno, también soy gilipollas. Me he pasado de Lost varias veces ya. Me lo he pasado dos veces, creo, o tres. Y he llegado un montón más al final del... Al final de desbloquear, o sea, al final verdadero. Y no he desbloqueado el muñeco porque soy imbécil. Cada vez que llego se me olvida coger la puta carta roja. Y no la llevo. Y con Forgotten me pasa también. Llegué un montonazo de veces y no tal. El otro día volví a pasarme Forgotten. Ya fuera en plan, lo pensé y dije, coño, voy a hacer esto que soy subnormal. Y me falta The Lost. Entonces me tengo que volver a hacer The Lost otra vez porque soy tonto. Y desbloquear el muñeco, que es el único que me falta. Y luego tengo que hacer todo lo del... Los primos. Y luego hay que hacer todo lo demás. Ahora luego es de multi. No lo sé, pero quizá. No creo, bueno, no, es que no sé, lo del multi funciona raro, porque funciona como local de una persona con gente dentro. Entonces no tengo el toque si habrá logros o no. Ay. Tendría que ser la de vos y no la amarilla. Da igual, si. Que no es porque no lo veas, es que porque soy tonto. También me ha pasado varias veces de llegar y decir. Si ya lo tengo desbloqueado, voy a gastar el trinket para abrir esta pared, a ver qué hay detrás. Y luego hay una mosca. Y dice, oh, vaya, qué lástima. Y luego llegas y no lo desbloqueas porque soy subnormal. Que no tiene, o sea, que no le, no le busques más significado al que tiene. Soy tonto. Ya está. El objeto casi imposible. Está desde activo. A ver. Pero esto lleva tiempo. Esto está desde el 20 de mayo. O sea, del mayo de 2020. ¿Qué es esto? Vamos a ver esta mierda. No sé qué soy gilipollas. Abortion Beast, Secret Ever. No hay en el game, you can. Vale. Esto, pero. Esto lleva tiempo, es que yo. O sea, yo esto. Probablemente no lo he hecho nunca, porque no me suena haber hecho algo raro de hace un año. Y tenía todos los logros. ¿Esto no da logro o cómo? Vale. Tienes que llevar los dos. Ah, no, pero aquí no es lo de. ¿Qué son estos ataques? ¿Qué sinergia es esta? ¿De hace un año? ¿Qué sinergia? A mí no. O sea, pero como. Ah, que es un mod. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale. Es que me he quedado loco ya solamente. O sea, este tipo de ataques no lo he visto nunca. Y esto de un año no me suena a mí. Esto que se hace un año. Joder, más tío. No, no, popular duplex. O sea, popular duplex es lo que es. Lo que no sé lo que es porque dispara y estalla dentro de media hora. En plan, eso no está en el juego. Eso es nuevo. O en este caso, un mod. Bueno, ya quiero verlo, no tengo dudas. Bueno, tienes que hacer lo que sea. Pismo Had, Illis, Under 30 Minutes, Lock the Blue Bomb, Fight Has. Vale, te cargas a Has. Tío, ¿qué coño es esto? ¡Qué guapo! Empezaba el Pillars, no, yo sé. What? Hay que volver a hacer la planta y pegarse con un Has podrido. Has pelado. ¿Hola? ¿Pero lo usa el activo al llegar aquí o como simplemente lo tiene y ya está? ¿En qué momento se usa mierda? No sé cuándo lo
Con eso a los cojones. Está bastante guapo, te engaño. Deja de hacer daño por lo que me está poniendo nervioso, compañero. ¿Tercer hash? Esquina de skinless hash para super secreto. Disculpa. Estaría bastante guapo esto, pero también no sé. A ver, metió un antivirus que fue la polla, pero no creo que esto esté a la altura. O sea, me imagino que la pelea está guapísima, pero no creo que sea al nivel del otro. Es que el otro, los antivirus eran una puta locura. O sea, la banda sonora, todo entero. Era absurdísimo. Ay, se ve difícil esa pelea, pero bueno. Skilljas existe en el código, pero nunca lo usaron. De ahí sale el mod, lo metieron en el mod porque existía, pero no se usó nunca. Ah, coño, qué guapo. Pero eso, que tengo que jugar. Pero es que me da toda la puta pereza jugar con Jacobo y su madre. Me dan todo el asco, tío. Me dan... Que seguramente luego me ponga y no sea para tanto. Bueno, sí, será un coñazo, pero... Luego hay runes en las que vas tan fuerte que da igual. Pero también tienes que ir fuerte con dos muñecos. Entonces, no sé, habrá que verlo. Aunque ha habido un montón, o sea, tirando por Pacto de Ángeles he visto tantas runes que tienes dos objetos estupidísimos y ya está, y los pillas y fuera. Que con tener unas cuantas, si tienes una run de cada cinco buenas y te haces, con tres runes te haces todos los bosses, pues haces 15 runes y tienes la mitad hecho. Si no más. Así que no sé. Buenos dineros. Arroba soy Felipez 366. Diverte jugar a LOL com Bre. Decidi instalá-lo para jogar de relax. Isso fui assim meio ano. Y ahora ya me quiero pegar un tiro en la boca. Nossa, se odiarte o darte las gracias por hacerme descubrir los loros. Oh, Dios. Es un problema porque es que... Si estoy atento, me entero de lo que dice la alerta, aparte la estaba leyendo. Pero si no estoy atento, no me entero de una puta mierda. Y se han convertido... Ya de antes eran ruido blanco de fondo. Yo estoy en directo jugando a cosas y escucho cosas y me entero regular. Pero... Es que ha llegado un punto que no... Quiero decir, hace 34 minutos esta. ¿Cómo suena esto? Buenos dineros. Hola, Felpican. Pudiera ser tu silla para tenerte sentado encima. Del equipo de... Si no estás atento, es que no te entras una mierda. Gentes del chat, recordad, en la vida dos verdades, renovad el prime y abascal subnormal. Es que no, o sea, que no está bien. Oh, por otros idiomas, pero son todos una mierda, es que tampoco. A ver, que se vayan a entender. Igual la han arreglado ya, igual la han vuelto a estar la de antes. A ver, suscripciones. Texto speech. Voice a Ricardo, tengo puesto. Canadian Friends, Chantal. Save settings. Ahora está puesto en francés canadiano. Canadiano, para la gente de. ¿Sabes? Y ahora voy a poner la de antes, que se larga. Entonces tenemos margen para intentar leer cosas. Buenos dineros. Lo siento. Desde aquí pido disculpas. Hay uno en español otra vez aquí. Este es el mismo. Ha vuelto. Ha vuelto. Buenos dineros. Arroba soy Felipe 360 después de verte jugar al LOL con Bri decidí instalar. ¿Quién es este puto pavo?
¿Quién es este putísimo pavo? Fuera de mi puta casa. No eres bienvenido. Está Conchita. Buenos dineros. Arroba soy Felipe 360 después de... Es que este se hace demasiado... O sea, llega un momento que se hace pesado, Conchita. Lo siento mucho. Tenemos a Mads Mikkelsen por alguna razón. Buenos dineros. Arroba soy Felipe. Pero si es Conchita otra vez, me cago en mi puta estampa. ¿Dónde está Mads? Buenos dineros. Snabel A, så Y-Felipe 360, después de verte jugar al Alcombrie, decidí instalarlo para jugar de relax. Es o fu hase medio ano, Y-Ahora a MEQ y Europega UN Tiroen la boca, no se... No te voy a engañar. El problema es que es demasiado largo con lo que se corta solo. O sea, lee muy lento porque no entiende nuestro idioma. Entonces se le va la puta olla. En Dutch está Rubén. English Australian Russell. Pero claro, es que todo esto hay que decirlo. Pones en otro idioma y va a flipar el muñeco. Buenos dineros. At Soy Felipez 360 después de verte jugar al LOL con Bri decidí instalarlo para jugar a relax. Nah, no es lo mismo. Es hace medio año. No es lo mismo. Quiero pega un tiro en la boca. No sé si odiarte o darte. Voy a poner otro diferente para escuchar un texto diferente. Este es igual a Giorgio. El otro día va de nuevo. Pero cállate la boca ya, me cago en Dios, que no quiero saber nada de ti, Russell, compañero. Giovanni Giorgio, save settings, coño. Otra vez. Pesado el otro. El otro día vi de nuevo el directo de Comunione en el 12.0 en Rent. Sin palabras. Lo esperaba peor, no te voy a engañar. Buenos dineros. Chiocciola soy Felipe 360 después de verte jugar a LOL con Bri decidí instalarlo para jugar de relax. Eso fue hace medio año. Y ahora ya me quiero pegar un tiro en la boca. No sé si odiarte o darte. Se entiende mejor que el portugués, tío. Descubrir los elloros. Es raro. Hola, buenas QE en dos meses no se nace el bebé kappa. Eso va a dar lugar a cosas bastante horribles, así que hay que quitar a George, yo lo siento mucho. Vale, Mizuki, ¿qué tal se porta Mizuki? Ahora voy a disparar, porque estoy haciendo testeos de voces. Un minuto. Hola, buenas QE en dos meses. Me cago en tu puta madre, Giovanni Giorgio, compañero. Mizuki, save settings, Mizuki, compañero. Human beings, fuck humanity. Fuck human beings, fuck humanity. Fuck human beings, fuck humanity. Ora ginazu kui en dos meises nos neis el bebe. Es que no, tiene que ser portugués. Ya, pero, ah, bueno, pero este es portugués, portugués. El otro era brasileiro. Vas a notar el Mizuki, creo. Fashiru. Espérate. Camina Cristiano. Fácil. Este es otro portugués diferente, ¿eh? Ya lo voy a poner el de antes. Si me deja, le da el botón y no lo he hecho. Eso es un problema. Vale. Hola, buenas 500 meses nos nace el bebé capa. La matan. Hay español americano. Igual está aquí este pavo, igual se ha escondido aquí, espérate. Pero bueno, como tú por aquí a estas horas de la mañana. La matan. Este no está mal, ¿eh? ¿Quién coño era este, Cristiano? Nuestro aniversario magnífico. ¿Con que vos se estará lendo esto? Genes pa, yo solo parlo cosa de hablar ya guau.
No está mal este pavo. Hay un español de Estados Unidos, pone. ¿Tiene sentido esto? La matan, la matan, la matan, la matan. La matan, la matan, la matan. Ah, hola. Nuestro aniversario magnífico. ¿Con qué voz se estará leyendo esto? Génese pa, yo solo parlo cosa de hablar, jaja, guau. Este tío es el más neutral. ¿Sabes? Este es el más base. Este es el valor seguro. Pero podemos sino volver a Brasileiro, que estaba funcionando. El problema es que no me entero de una putísima mierda, pero te ríes. Y entonces, pues, sabes. Lo que pierdes por un lado, por lo que ganas por el otro. Que era Ricardo, se llama Ricardo, además, tío. La matan, la matan, la matan, la matan. La matan, la matan, la matan. Se queda Brasileiro, yo creo. Pero bueno, como tú por aquí a estas horas de la mañana. Se va a quedar Brasileiro, lo siento mucho. Hay que elegir entre Ricardo, en tal caso, o el otro que era portugués. O Ricardo o Cristiano hay que elegir. Si elegimos portugués. La matan, la matan, la matan, la matan. La matan, la matan, la matan. Está este es el discurso, supongo, ¿no? Si me está diciendo, tío. Pero bueno, como tú por aquí a estas horas de la mañana. Lo que pasa es que ahora sí que se entiende. O sea, se entiende mejor a Ricardo, no te voy a engañar. Cristiano tiene su punto, pero es que no se entiende una puta mierda. No entiendo al otro ya. ¡Eh! ¡Legacy Voices! Espérate. ¿Legacy Voices está aquí? ¿Mi padre? Spanish. Save settings. La matan, la matan, la matan, la matan. La matan, la matan. Ah, hola. Pero bueno. Pero qué hijo de puta, Ricardo. O sea, Cristian, cállate la boca. Legacy Voices Spines, que no es ese tonto. La matan, la matan, la matan, la matan. La matan, la matan, la matan. Ah, hola. Pero bueno, como tú por aquí. No, sí es, ¿no? Ya no me acuerdo de cuál era la que tenía antes, tío. ¿Era esta señora o esta es la que se cambió? Esta es la de siempre. La matan, la matan, la matan. Se queda. Ha habido un momento que he tenido choque yo pensando. Era esta, no, sí es. Voy a poner la otra larga. Nuestro aniversario magnífico. ¿Con qué voz se estará leyendo esto? Genese pa, yo solo parlo cosa de hablar, jaja, guau. ¿Por qué coño se ha puesto esto en voz del legado? O sea, ¿por qué no se ha puesto en voz normal? Bueno, ha vuelto. Ha estado bonito este arco de saludos en brasileiro, pero quiero decir, estaba condenado desde el primer día que empezó porque no entendía una puta mierda. Así que ha vuelto. La tenemos otra vez en casa. Me voy a meter en el esto de ahora que están ahí. ¡Ey! ¡Ey, Felipe! Buenas tardes. Buenas tardes. Ay. Buenas. ¿Se procede al dibujo? Se va a proceder, sí. Voy a mutear porque me apetece seguir escuchando alertas en idiomas. Joder, soy gilipollas, estaba hablando sola muteada. La virgen, qué susto, me has pegado, coño. Joder, esto también. Esto es lo primero que escucha nada más entrar, joder. Joder. Te estaba hablando, te estaba diciendo, ¿no te has dormido la siesta? Y no contestabas, y yo, bueno, a lo mejor sí. Me ha pegado un poco de susto, no te voy a engañar. Lo he despertado. Ya está, te has despertado, lo siento mucho. Me han pasado las tablas. En el canal de directos, arriba en el de texto, tenéis la sala creada. ¡Venga, let's go, my friendos! No es la última esta que habéis puesto, abajo del todo. Ay, Dios. Sí, pero que Dios, no es arriba, es abajo, susto, entonces. Me pide perdón. Sí, en el canal, abajo. Sí. ¿Quién era abuelo mirando obra? Culpable. Felipe, creo, sí. Mira, una pregunta. ¿Quién había que tapar algo ahora para...? No, entra, ya está. Está con el lazo. El... ¿Hoy tenemos, hoy esta, tenemos ¿se ha visto modo o no se ha visto? Especial no. ¿O qué? Hoy era Alex el que, por lo visto... No. ¿No? Ah, no. Yo era un modo para aquel día, que no sé si se puede decir o no se puede decir. Si ya pasó el día era un poco igual, ¿no?
Sí, pero tenía que haber sido aquel día y yo no podía, entonces... A lo mejor no creo que lo ponen dentro de nada, o sea... Sí, no sé, es otro modo de juego. Vale, no venía... Sí, falta Pazos, que no sé si estarán directo, ahora le doy un toque. ¡Ay! Y luego falta, si no recuerdo mal, de que dijeran que sí... ¿Ginji? ¿Puede ser? Ginji, es verdad, ¿estará en directo? Pues puede ser. A ver. Sí, allá me salís. Me sale Alex y me sale Little Winnie. Me salen aquí en la portadita del Gartic. Hombre, hombre, no hombre. ¿Qué nivel? Representing. Mía. Ya ves. Creo que ya está. Y luego a lo mejor Patri se metía. Y bueno, y el R también que tiene que entrar. Estoy aquí, hola. Qué va, lo puedo ver, pero no me deja entrar. Dice, vale, no me estoy aquí. Ah, ay, que no te he visto. ¿Qué pasa? Ahora sí. Buenas, buenas, Laurita. Buenas, buenas. Hola, Recenas. Hola, Eno. Ya viene Gingy. ¿No ves qué raro? Ah, que es mentira la voz que pones en los vídeos. Dios, decepcionado. Sí, sí. Soy un mentiroso. He llegado. Mira por un refrigerio, yo estoy ya. Venga. Vale, pues voy a avisar a Pazos, pero tío. Enoch, yo tu nombre siempre lo he pronunciado Enoch. ¿Se dice Enoch? No, se dice Enoch. Ah, pero vale. Bastante mal, la verdad. Enoch, no. Pues hay mucha gente que me dice Enoch. Enoch, que... hijo de Aragorn, no sé, suena guay. En el medievo tiene su punto. Cone al revés. Ah, pero es tu nombre de verdad. Es mi nombre de verdad, Ale. Enoch, por Dios. Sí me suena. Yo qué sé, tío. Enoch es tu nombre de verdad. Hola, sí, es mi nombre de verdad. No, es como es raro. Igual guay. Es un nick, un gamertag de esos. No, yo soy tan. O sea, tengo tanta creatividad que puse Enoch y toco la guitarra, pues guitar, Enoch guitar. Ahí está. Yo he jugado a la Xbox 360 y me llamo Felipe 360. Pues igual. Pues ya está, del mismo nivel intelectual. No puedo escapar. Para entrar a la partida. En el canal sí. de Vale, en el canal de directos de texto, ahí está. Ok, entro. Vale. Vamos a ver un momentito. Joder, somos unos cuantos hoy. Sí, muy sí, bien. Hoy va a estar potente esto. Hoy va a estar guapo esto. ¿Cuántos pasos entonces solo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí me falta gente. Mira, yo voy a poner. Voy sentando ya, sentado. Ay. 360 viene de la Xbox, pero esto lo conto alguna vez ya. La Z viene de que mi padre, para referirse a amigos míos, los llamaba con Z al final. Y entonces, pues, Gustávez, Pablez. Y lo del 360 viene de que cuando yo jugaba a la Xbox, la cuenta era de mi hermano, porque era mayor, y la cuenta al principio era Rodri Calle, la cuenta con la que yo jugaba en mayúsculas, y en algún momento un colega mío se hizo una cuenta que era Pables 360, y cuando yo en algún momento era el que jugaba con la Xbox, decidí cambiar el nombre y me puse Felipe 360, y eso se quedó, esa es la historia. Porque jugábamos en la Xbox 360. Y ahí viene, efectivamente. No, ¿sabéis? No, no espero nada. Yo el otro día estuve jugando con todo ilustradores, con el iPad. Me sentí ese día... Madre mía. Las rankets del Gartic. Yo no voy. Pero con ilustradores luego no sale el calcetín podrido ese, ni cosas de esas. No sabe lo bueno. Claro. Claro, es verdad. Luego no sabe de es que claro, luego Spiderman no... Bueno, a ver si lee el chat. ¿Este proyecto? O sea, ¿este juego es español? No, no. Lo de Rodriguey es porque un amigo mío tuvo un momento de explosión máxima en la que pasó de decir, hey, bueno, pues mira, resulta que me gustan los pitos, a ser una putísima fiesta eso, y ya está. Y le quiero un montonazo. Entonces, era una broma interna que igual no estaba del todo bien hacer vídeos con esa cuenta del LOL, pero era una broma interna de colegas. Y ya está, no tiene más. No hay mucho más nombres. Temnames porque me borraron el nombre porque era ofensivo. Comprensible. Entonces era nombre temporal. Y no hay más nombres que explicar, creo. Antonio Flags. A ver, igual tienes que dar un par de vueltas, pero tienes que traducir Flags. Me hacía gracia. Hubo un tiempo que cada dos por tres ponía un tweet diciendo que lamentaba mucho que hubiera muerto Antonio Banderas. No por nada, sino porque simplemente me hacía gracias. Y ya está. Entonces, por alguna razón me hace gracia Antonio Banderas como concepto. Entonces mi cuenta de Pokémon GO, como Felipe siempre está pillado todas las combinaciones posibles, pues me puse Antonio Flags, no tiene más. Spiderman calcetín. Sí. Podemos hacer una rápida para calentar un poco, sí. ¿No? Sí. Somos los mismos rápidas. Tú no quieres calentar a base de hostias. Porque la rápida ya verás. Va a ser divertido. Rápida, pues. Rapidica.
¿Pero estamos ya todos? Todos ya los está que Pazos, a... Pazos. Ah, ¿ya está Pazos? Vale. Hola. Un momento, bueno, a ver, no sé qué estoy haciendo. Hola. Colitis máxima, esto es el voice meter. Colitis máxima es una enfermedad. Mi colega Pablez, un día nos hicimos cuentas secundarias en el LOL, la mía era colitis máxima y la suya era postitis. La idea era que si alguien se enfrentaba a nosotros y buscaba el nombre de la cuenta en Google, le aparecían imágenes asquerosas. No tiene nada más. No os recomiendo buscar postitis en Google. No lo hagáis. Porque si buscáis postitis en Google Imágenes, vais a acabar traumados. Esa es toda la historia. Creo que ya, sí que no hay más nombres. Vale, y dame 20 segundos. 12 somos, sin trabajo. ¿12? Ay. Te doy 12. Pero bueno. Gestiónalos. Nos odiáramos también por ahí, ¿no? Más, yo creo que más. Creo que llegamos a 14, ¿eh? Sí, en algún momento. Ay. Pero esto lo tengo roto. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Vale, pues dame un segundito, ahora vengo. Joder. Okay. Rascando ahí ya, ¿eh? Yo estoy pensando la frase ya, porque luego... Ya, no sé yo no... La verdad, tío. Yo estoy pensando. Es que sabía que iba a jugar ya tengo apuntada y todo. Hostia, pues yo me voy a apuntar ahora hasta que venga Pazo a ver si me da tiempo a algo. Sí. Yo siempre pienso, la voy a pensar antes. Sí, pero que tenéis documento, pero aquí jugáis otro puto nivel, ¿verdad? Hombre, aquí sacamos ahora el archivo... También es que un pensar cosas así que luego entren en el texto concreto, igual no entra por palabras, ¿eh? Que, ay, Dios. Vale. Ah, claro. Espérate, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por contexto y tal? ¿Por tema? No, a lo loco. A lo loco. Claro. Bien. Sí, a pelo. Ay, ya sé lo que iba a hacer yo. Hostia. ¿Estamos ya? No. Ay. Esta mañana había pensado algo y ya no me acuerdo, tío. Joder, vale. A mí se me acaba de olvidar lo que había pensado hace 20 segundos. Imagínate a mí esta mañana. Es que, macho, o sea, parece que nuestra vida gira en torno a este juego. O sea, el chat del grupo ese tiene más movimiento que cualquier cosa que... Sí. Confirmo. Vale. ¿Ya estás listo, Pazos? ¿Has estirado? No he estirado. Vale, sí, está bien, vale. Bueno, pues ahora. Vamos a empezar con una normal. Esto va a ser largo, ¿eh? Venga, vamos. Ya, rápida. Normal son tres semanas. Sí. Una rápida. Sí, total. ¿Le doy? Hay que escribir muy rápido, ¿eh? Que es todo muy rápido. No, tienes tiempo para escribir, hombre. Sí, ya. Escribir, hay tiempo para dibujar, ¿no? Venga, dale. Venga. Dale, va. Me triggería este sonido, ¿eh? Punto pegando a saco. Sí, la verdad, todos los teclados. ¿Qué quería poner? Vaya. Ay. Pues Juan, fácil. Está sencillita, con buenas referencias. Ya está. ¡Go! ¿Eh? ¿Qué coño? ¡Qué conceptazo! A ver. Hostia, tú, conceptazo. Esto no veo. Ya ves. Pero bueno. Vale. Ay, no. Vale, increíble. No sé cómo mierda voy a hacer esto. Esto se me escapa, ¿eh? A mí. Hostia, este dibujo me lo hice yo y ahora no lo sé replicar. Se me está liando el ratón, tío. What the fuck. ¿Qué pasa aquí? Que no me da margen. Me va mal la web. Pues eso es un problema de cara a dibujar y hacer cosas, la verdad. Te lo digo yo. Se ha vuelto loco el anuncio de fondo. ¿Qué está pasando, tío? ¡Adiós! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Me cago! ¡Ay, mi puta me estampa! ¡No puedo! ¡Que si se acaba el tiempo! Hemos dicho rápido. No empecéis ya todos a gritar. Perdón, es que se me olvidó que era rápido. Hay que captar el mensaje, el núcleo, el core de lo que estamos aquí narrando. Se me ha olvidado completamente. Bueno, yo creo que se entiende perfectamente. Hasta que no llega la trimestral no te das cuenta de los impuestos. ¿Tienes poco tiempo para escribir? Ah, vale, en verdad. ¿Qué es esto? No sé qué estoy diciendo, no lo sé. No sé lo que estoy escribiendo. ¿Qué coño?
A mí me gusta cuando ponéis lores que no conozco, me puedo inventar lo que me da gana. ¿Qué es esto? Pero ¿por qué? No me da tiempo. Un segundo, Necesito una página, tengo una web para referencias. Pero no te da tiempo a ver, no te da tiempo a las referencias, te lo digo yo. No hay tiempo de investigación. No. Ah, pero es aplastado. Yo ya he perdido la mitad del tiempo porque estoy haciendo. Hostia, tío, parece un balón de rugby. ¿Qué es eso? Vamos a volar esa parte. Esto es libre, pero. Ah, no. Estoy jugando con locos. Es Hugo. Madre mía. Qué vergüenza ajena, chica. Esto da mucha vergüenza, No me da tiempo. Y es que yo con esto solo puedo dibujar al hombre de palo. Hombre de palo. Hombre de punto, tío. Va a salir buena mierda. Yo creo que ha salido tremendo puto dibujo. Esto va a ser una masacre. Hostia, tú, espérate, necesito más espacio para el ratón, Yo te acabo de cerrarte una vez más. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Ese símbolo? ¡Buah! ¡Ánimo, ánimo! Vale, ¡hostia puta madre! ¿Qué? ¿Contra quién? ¿Qué? ¿Qué? No, pero tiempo. Soy cresta. Pero ¿cómo voy a dibujar esto? ¿Estáis bien? No sé cómo dibujar esto. Puta idea, yo tampoco. Ay, chica, de verdad. Vale, tiempo, creo que soy Jesucristo. Joder. Creo. Es más gracioso rápido, porque es que no tienes tiempo de pensar nada. Ya, sí. Y somos muchos. Me estoy haciendo unos speedruns. Mola. Sí, sí, señor Díez, sí, totalmente. Pero... porque no entendía. Esto es fácilmente lo peor que he hecho en mi vida. ¿Qué es esto? Vaya tryhardeada, ni en el solo Q-Challenge, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo se llamaba? No era hombre padre. ¿Pero qué os pasa con Spider-Man? ¿Cuántos Spider-Man he dibujado ya? ¿Qué queréis decir, por favor? ¡Estoy dibujando un Spider-Man! ¿Qué? ¡Que no puedo más! Yo he cogido otro Spider-Man. ¿Cuántos Spider-Man calcetín ha habido ya? ¿Pero qué dibujo? Es la referencia reciente. Es que se veía venir. Es la última. Esto es una puta mierda que acabo de hacer yo por mis tantos cojones. Me cago en la puta. Bueno, hemos venido a jugar, ¿no? Pues ya está. El manejo de las formas es increíble. Hostia, tío, ni idea. Bueno, esto ya es complicarse. Es horrible. Esto es una basura infecta. Pues se me cuidan. Estaba más tranquilo en el Dark Souls, tío. Y yo en el LOL, imagínate. Ay, que lo ha liado. A ver, no digamos nada de lo que podamos arrepentir. Obra maestra, acabo de hacer una obra maestra. O sea, no sé, es que si no se entiende esto, este dibujo de preescolar, no sé cómo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ya está. Minimalista, ¿qué? Espera, para que veáis ahí el nivel, ¿eh? Ya está. ¡Oh! ¡No! ¿Qué ha pasado? Bueno, mira, un concepto básico que me vale, ¿eh? ¿Qué coño es? ¿Quién es? ¡No!
Me voy a asegurar. No sé muy bien qué estoy viendo, hostia, pero... Sí, sí. No, y alguien me pone un Pokémon de octava generación, que sabes, como para ¿qué dices? Al igual. Bueno, este me ha dado hasta tiempo a sombrear, vamos. Qué maravilla. ¿Qué dices? ¿Qué he hecho? Madre mía, yo qué sé, no sé ni qué estoy haciendo. Hay que ir al concepto, hay que ir al concepto. Pero si es el problema, que no hay tiempo de desarrollarlo. La sombra no tiene perspectiva, pero me da igual. A mí me gusta. Bueno. Buah, está acabado hasta con tiempo, chaval. Tremendo. La madre que me parió, chica. Tremendo. ¿Y yo cómo hago esto? Bueno. Es que no, no es que yo tenía que buscar. Ah, he captado un personaje, creo. Dios, yo. ¿Qué es esto? ¡Ah! Se escribe así, ¿eh? Joder. Sí. Venga. ¡No! ¡No hemos tiempo! No, que yo no sé qué dibujar a este tío, a ver. No hay tiempo. Hostia. Solamente hacer la parte esa de. ¿Cómo se? ¡Uy, Dios! No sé cómo es esto. ¿Qué ha hecho? ¿Cojones? Uno llegó. Vale. Sí, sí, Crenti. Muy enfadado. Ay. Más que me voy a hacer esto. Claro, es que esto no sé si se va a entender. A ver. ¿Estamos todos callados, tryhardeando? Es que esto es pura confrontación, o, ¿eh? O dibujo o hablo, las dos cosas no puedo hablar. O entretengo, creo, arte. Es que se entiende, ¿no? Claro, como si Da Vinci estuviese haciendo monólogos mientras dibujaba, ¿sabes? La verdad es que en rápido esto es una puta mierda. Bueno, madre mía, yo, al menos... Uno de mis dibujos ha sido infame, los demás estoy bastante orgulloso de ellos, creo. Esto para el primero. Ha habido dibujos que han estado bien. Es que no podemos empezar tan fuerte, por favor. No, necesitamos calentamiento. Bueno, gente, se viene. Venga, se viene, a ver. Let's go. Esto es lo único que merece la pena. Con la escopeta de Homer Simpson. Joder, es que me he empezado muy duro. Bien. Bastante bien, no suelto. Está nada más. A punto de suicidarse con una escopeta. ¡No! Vale. No podía pasar. ¡Oh, Dios! Seguimos season, ¿eh? Sí. Disparó en la cara con un palo. Con un palo. Pero yo la rescato, ¿eh? Yo la rescato. Dios, yo iba a decir Krusty, no me acordaba de su nombre. Soy lo peor. Lo siento. ¿Payaso verde llamarse fuma un pene? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¡Ay, no, no! ¿Qué cojones? ¿Me ha llegado esto? ¿Esto es lo último que he dibujado? ¡Es lo último que he dibujado! ¡No puede ser! ¡Me cago en la puta! Señor con corbata. ¡No! ¿Cómo se ha convertido en esto? Hostia, Rada, es verdad. ¿Falta Rada o está por aquí? ¡Ay, mi madre! ¿Cómo se ha convertido en esto? No sé, pero Jenny, ¿en qué momento ves tú ahí un pene? Señor con corbata verde. Tenía forma de... ¡Ah, los huevillos estaban por delante! Claro, vale, no sé. Pero mirad, he visto muchas cosas en mi vida, lo siento. Un plato ojiplático. ¡Qué buen concepto! Un plato ojiplático. No sé qué. ¡Ah! Hostia, no está nada mal. Lo que pasa es que... ¡Ay, no! ¡Sí, no! Un aplastado. Vale. ¡No! No está muy aplastado. No. Es más derretido, ¿no? El rey es... Se va cambiando el... Ay, Dios. Está bastante bien el muffin ese, la verdad. Sí, sí, tiene buena pinta, Bri. Es que mi padre es pastelero, gracias. Aquí se nota que es una mierda pretenciosa y quien dice Magdalena y punto. Medio rito. Magdalena. Ah, claro, su padre es una Magdalena, no un muffin. No se va a perder nunca el muffin. Bueno, tú eres Magdalena, pero... Porque soy español. No, yo lo recupero, pero es una Magdalena, ¿eh? Eso es completamente Magdalena. Pues ahora tengo que decir
Se acabó la Magdalena. La fucking Magdalena. Hostia, qué bien hecho ese. Más bien cabreado, qué bien. Pero cómo está tanto tiempo, tío. Ay, Dios. Hostia, pero... verdad, la edad da muchísimo tiempo. Es que eso, no da tiempo a pensar. Ahora, o sea, tienes que tener la idea al momento, leerlo, sí. Si no, no puedes. Sí. Bill Gates jugando a Minecraft en un No tengo iPad. Ni puta idea que me ha me llegado. A medio dibujo de que esto no va a salir tiempo. Mal. Drip, demasiados conceptos. Hostia, demasiados conceptos. Bill Gates en un Mac. Bueno. Bueno. Bueno, ha perdido el juego, pero ahí estamos. Vale, aquí ya se ha ido. ¡No! Bueno, a ver, la intención está. Presentando el ya sé lo que me ha llegado. Mira, hemos cambiado. Hemos cambiado de empresa, ¿eh? Sí, sí, pero no, rápido. Lo siento. ¡Ay, mi madre! ¡Me digo la suerte! Empanada que dice que suerte a cubos metafóricos. ¿Qué? ¡Ostras, que me ha llegado a mí! Lo siento, no me ha dado tiempo. ¡Ay, va Dios! Bueno. ¡Ojo! Ahí es que yo qué sé, sin saber que es Apple, ¿cómo sabes que eso es una manzana mordida? Sí, la verdad que sí. Ya que sé. Galleta china versus 3-4 centímetros. Hombre, punto con su marioneta calcetín de Spiderman. Y esto me ha llegado a mí, que yo fui el que dibujó el Spiderman al calcetín. Así que lo he hecho. ¡Ah! Ya entiendo que le he llegado, creo. A mí también. Pesca Spiderman. Spoiler. Spoiler. Era Spiderman. Esperaba que llevara la patita que se tiene en la mano. Hombre punto pesca hombre araña. Hombre, yo me estoy perdiendo. Yo me perdí el lore del nombre punto. Claro, yo. Claro. El hombre punto. Hombre punto es hombre punto. Y calcetín. Un pescando un Spiderman drogadicto. ¿Por qué drogadicto? Ya tocaba. Ya tocaba. Drogadicto por la carísima. Hoy es el día, por cierto. Felicidades a todo el mundo. El día hombre punto. No sé por qué, gracias. No, el otro día. Ah, perfecto. ¿Qué está pasando? Hombre punto con cara pesca, ¿eh? Fumador de droga porro. Pido perdón por no hacer el hombre punto bien, lo siento. Bueno, poco a poco. Se perdió hombre punto. Sí, perdió. Está bastante contento el hombre pescado. De verdad que sí. Hombre, está flying. Hostia, esto me ha hecho es 4:20, claro, ahora lo entiendo. Aquí os la he liado yo muy fuerte, tío. Joder, me ha costado un rato largo llegar. Patricio y Twitter hacen. Esto a mí no me ha llegado. Yo lo he roto todo. Yo creo que la he liado un poco aquí. A mí no me ha llegado esto nada. Yo aquí la he liado un poco, creo. Patricio calculando lo que le queda en la caixa. Hostia, ¿quién es ese señor? ¿Por qué banquero ofreciéndote una hipoteca? ¿Quién es ese men? Es de Mundo Disco. En el Mundo Disco está el Patricio. No he pensado en que está un canal. Quiero trabajar en su oficina. Vale. Claro. Perdón, perdón. Aquí ha cambiado. Una carita, tío. Está mirando al cielo. Está mirando como contemplativo al destino. Ay, por favor. Está feliz porque tiene la pasta. ¿Y eso qué es? Este sí que está feliz. Con los ojos del botijo. Yo hubiera dicho hombre botijo aquí, Yo hubiera dicho hombre botijo, sí, sí. Es una urna adinerada. Onda vital. A todo gas. Hostia. 4.20. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? Dios, Ale. ¿Qué pides? ¿Es el Vin Diesel? ¡Toreto! Lo siento, yo no he pillado lo de Vin Diesel, lo siento. Enoki y yo, misma cabeza. El conductor no entiende. El conductor no entiende, me gusta. ¿Por qué habría de enfadarse conmigo? Con coche de hombre palo. Este no es mi mejor dibujo, la verdad. Hombre punto, hombre palo. Sí, no, que no me acordaba que se llamaba. Cacaroto parando un coche con su auto. ¡Kakarot! Ahí está. ¡Fium! Goku peleándose con un Hot Wheels. ¡Ostras! ¡Está chupito! ¡Ostras! Joder, qué bien hecho está el pelo de ese Goku, tío. Ojo con el concepto. Que mi padre es panadero. No daba tiempo a hacer un Hot Wheels, tío. Hot Wheels, literal. Vale. No se ha mantenido para nada el 420, en ningún momento. Ya, no, o sea, ninguna referencia. No, ni en el primer dibujo. Esto es que eres muy cabrona, Jane. Eres muy cabrona. Lo siento, no me ha dado tiempo a más. Sí, ha sido no la primera. Mal, ¿eh? La intención es buena. Sin Benji, pegando tremendo bueno, pelotazo. ¿Sí? Ah, mira, la pilla, la pilla. ¿Cómo lo ha pillado? No, pero ahí ya se perdió. Claro, es que ese pelo. Goku versus Captain Tsubasa.
He puesto la N de Newbie. He puesto la N de Newbie. Si no lo habéis entendido. Peluca y calvo. Peluca y calvo. No sé si esto me ha llegado en algún momento. ¡Ay, mi madre! ¡No! ¡No! Literal, es que es literal. ¿Mamosoin? Es Mamosoin que le echas el mismo en la frente al otro. Yo no sabía lo que era un Mamosoin. Lo he tenido que buscar y he perdido tiempo. Tira mierda a un señor. No me daba tiempo antes, no me daba tiempo. He tenido que buscar que era un Mamosoin. Mamosoin se le ha corrido en la cara a un señor y luego se pegan con Goku por alguna razón. Yo es lo que veo. ¿Hasta qué generación de Pokémon has jugado tú? Yo lo que sabe en el Pokémon GO tampoco te engaño. O sea, yo juego hasta el oro, si no, entonces no lo entiendo. Ah, vale, vale. Pues que ese Pokémon no lo veía yo. Así está, me llegado a mí, que he tenido que buscar Wurlip y he dicho, mira, ¿sabes qué? Fuera. Por eso tengo Wurlip con él. Caca bien. Claro. Un ninja amontonando mierdecitas meticulosamente. Meticulosamente. Es una literación muy linda, ¿eh? ¡Oh! Hemos pasado a la Nimu. Naruto tirando un cubito a un mini bater. ¿Qué? A mí me llegó esto. No, me llegó otro. Hostia, ¿y esa carita toda chiquita? Naruto juega más que tenía. Es que me hace gracia. Son un must, las caras pequeñas. Míralo. Claro. Naruto enfadado le lanza el examen arrugado al bater. ¡Joder! Esto empezó con Wurlip, ¿eh? Examen, por si no sé. Pues claro, claro, que deja de hablar. Me ha transmitido aura de enfadado porque en realidad no tiene cara, pero. Claro. Sí, sí. Tú lo ves y está enfadado, señor. Es arte, es lo que tú entiendas. Calcetín. Claro, claro. Yo me he tirado para el lore, lo siento. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, no está. Joder, mal, me estabas atendiendo tiempo que había. Recogiendo a su... ¡Ay, mi madre! Es verdad que parece un niño. Cada vez hago los spiders más peor. Como el vestido. ¿Qué? Yo no entendía lo del como el vestido, entonces no sé qué coño he hecho. He hecho esta puta mierda. No le puse tilde, tío. No le puse tilde. Se convierte. No le puse tilde, lo siento, my bad. Me convierte. Me convierte. Me convierte. Una crisis de identidad. Vale, vale. Spiderman Calcetín versus el mismo. ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto Spiderman Calcetín? Está bueno. Qué bueno pasas, tío. Un mono borracho en el parque. Ay, bueno, mira, de verdad. Que es el primero que me ha tocado. Vale, vale, vale. Muy bien, Winnie, muy bien, muy bien. El parque no me ha dado el parque no lo pido. El parque es minimalista. Uy, solo se centra en la mesa. Se ha ido perdiendo. Sí. La mesa ha cobrado importancia luego. El mono se fue. Sí, sí, sí. Preguntándose qué es un mesa. De repente la mesa. Yo no estoy borracho. La mesa acaba comiéndose al mono. Aquí ya no hay mono. ¿Una mesa? Ahí ya no hay mono. O no. Igual no. Ya se verá. Ya se verá. Toda mesa, capullo. Mesa. Efectivamente, es una mesa. Sí, sí, cada vez es más simple el concepto. Sí, sí. Al final va a ser una tabla de pollo. Cuidado, esta mesa, de diseño. Ya. Mesa y sombra. Arte moderno. Gracias, gracias. Me alegra que lo hayas entendido. ¡Madre! Ya me ha destrozado. Chío, esa línea está rendida. Pero bueno. Esas líneas ilegales. Esas líneas huelen rara, Pregunta que trae el programa, no voy a otra cosa. Ah, vale. Bueno, verdad, si tiene una cosa para hacer líos. Un Trex intentando rascarse los huevos. Ah, muy bien. El concepto es buenísimo. La tiene grande ahí. Hidrocefalia. Vale. Es algo de la cabeza grande. A mí me ha llegado dinosaurio. No, dinosaurio, ya está. Hola, hola, la palabra hidrocefalia, tío. Pues se ha mantenido, o sea, dinosaurio para la gente es tirre. Claro, me llega dinosaurio cabeza, y claro. Ya estamos. ¿Qué dinosaurio es ese? ¿Ese que dinosaurio? Yo qué sé, tío. A mí no me ha dado tiempo y no lo he pensado. Bueno, sigue el dinosaurio. Ha vuelto lo de la cabeza grande ahora conmigo, ¿eh? Dinosaurio Megamind. Big Brain. ¿Cómo? Pero ha vuelto lo de la cabeza grande. No sé qué escrito aquí. Como me ha llegado. ¡Ay, qué guapo! ¿Qué dices? Big Brain. Audio con hidrocosa.
Hidrocefalia, perdón. Hidrocosa. Hidrocosa. Claro, la hidrocosa. La hidrocosa. ¿Qué coño es esto, tío? Claro, la hidrocosa, la cosa de los cuatro fantásticos, pero con una gota encima es hidrocosa. Madre. Joder. Bueno, ha llegado el dinosaurio, que no es poco. Molón insultaba a Borja por no venir. Yo aquí me he dado cuenta a mitad de tiempo de que no había tiempo, entonces luego se ha torcido. ¡Eso es Borja! Bueno, ¡muchacha! Que hubiera venido aquí a defender su honor. ¡Mamarracha! Lagarta insultando a una mamarracha. Lagarta, para que no se malinterprete ni nada. Mamá guión racha. No me cabe. ¿Qué bugs? ¿Bugs? ¿What? ¿Qué? ¿Qué bugs? Porque creía que era un cocodrilo hablando con su madre. No sé por qué. Delfín verde pagando a personas. ¿Delfín verde? No, no, perdona, pero es que eso es un delfín. Lo sorprendente es que ha acertado el color, el cabrón. Claramente. Recibe dinero de delfín verde. Ay, se ha mantenido. Mira, es igual. ¿Llegaste hasta el final, puto delfín? Sí. Madre. Hostia. Es el mismo dibujo. Sí, señor. Maravilla. Ha llegado, ha llegado. Ha llegado el cocodrilo a delfín, muy bien. Increíble. Vale, oye, esperaros que falta un momentito. Sí, falta Rada. Falta Rada. Que las rápidas son mejores. Sí, las rápidas son mucho mejores. Que me he quedado sin pila, 40 minutos. Son un puto vergüenza hablar, dice el mongolo este, pero vamos a ver. Estoy aquí. ¿No se me oye? Ahora. Rada. Oye, entra, Rada, entra en el... directos, no. Entra en el de directos y en el de texto. Vale. ¿Y no había un modo de juego nuevo que decía que solo tenía Alex el capo, que era exclusivo o algo así? No. Al final me iban a dar acceso, pero era aquel día en específico y como no pude, como nos falló, cagaste. Solo un día. Y vengo, avisadme cuando estéis, que os escucho. Estoy pensando que voy a escribir, ¿eh? Sí, también, que no puedo. Es verdad, que puedo escribir. Hostia, es verdad, hay que pensar. Vale, vale. Ya, ¿eh? Hay que pensar. No me acordaba de ese concepto. Tienes 15 segunditos para pensar. Es duro, pero hay que pensar. A ver. Ya estoy. Patos con sombrero de copa usan cangrejo para ponerse sandalias de pescados. Estoy ebria. No sé. Saludos. ¿Qué falta no va a decir yo? Que diga Rada, ¿no? No faltaría. Yo estoy adentro. Ah, pues ya estamos ya. ¿Enoch? No, yo estoy. No, pero no soy yo quien llevo el control. Es Chío, creo, ¿no? Sí, soy yo que estoy. Es Chío. ¿Estamos todos ya? Hola, estamos sí. todos. Supongo. Otra rápida, ¿vale? Vale, va. Sí. Dale. Venga. Se me ha olvidado, me cago en la puta. Así. ¿No? Vaya, espérate que acabo de ponerle una tilde a esto y no la lleva. Ah, no, sí que lleva. No. ¿Cómo se escribe? ¿Así? Le puse un interrogante. Hostias. Uf. Vale, vale, vale. Estamos soy fuertes, ¿eh? No me arrepiento. Pero, a ver. ¿Cómo? ¿Qué? Uy. Tío, pero ¿por qué no sé cómo se dibuja esto? Ya no me acuerdo yo de esto, tío. Tío, pero ¿qué mierda es esto? Tienen orejitas, ¿no? Es lo que yo no juego estas cosas. ¿Por qué no se dibujan animales si estudio biología? ¿Qué está pasando? ¿Estudiaste biología? No te enseñarán a dibujar. ¿Cómo que por desgracia? Yo quería estudiar biología. Pues mira, ya lo siento, la verdad. Quería, pero no lo hice. Bien hecho. Buena decisión tomaste. No sé ahora mismo dibujar esta mierda. Yo no sé lo que estoy dibujando porque no sé lo que es, así que lo siento. Hay que ser muy mala persona para haber puesto eso, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Siempre que has sido tú. A ver. Ay, madre, que no me da la vida. Ay, que ya se acaba. ¡Oh! No me da ni de coña. No me da ni de hemos perdido. Lo doy todo lo a esto. Lo teníamos ya. No, creo que acabó. He hecho una putísima mierda. He hecho una mierda.
no, o sea, creo que lo he hecho perfecto. Creo que lo he hecho perfecto. Es una mierda, he hecho basura. Es lamentable. Es la, es ha pedido que le quitemos los el baneo. Los peor, seguro. No. Creo que lo he descrito perfecto. Dios mío. Pero ay, es que Dios tengo, mío, ¿eh? Qué horror. ¿Qué? No. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Que sí. Pero... perdonad de antemano, Dios mío, esto es horrible. No sé qué es esto, yo tampoco. No sé cómo se dibuja este animal, la verdad. Ay. Ah, vale, claro, tiene. Es el modo rápido, Dios, no. Jesús. Vale. Qué terrible, tío. No sé qué significa. Sí, si parece que está en la droga, pues. A ver. Es una. Ala, que la gente saque conclusiones de esto. Perfecto. Maravilloso. Porque me ha llegado una frase que no tiene sentido, porque alguien no le ha dado tiempo a acabar de escribir. Ya, yo estoy parecido. Sí, pues, a mí me ha dado tiempo. No, yo también, por eso yo también, Voy a poner cosas para confundir. Pero será posible. Bueno, igual sí que tienes a ver qué sale, a ver qué sale. No me suena, así que... Ay, que no me da tiempo de la movida, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. El modo rápido nos estresa un montón, Vamos, es horrible, No voy a jugar nunca modo rápido y es que me muero. Se le ve bastante así. No. ¿Qué es esto? What? Ya está. Pues estoy intentando comprenderlo. Hay muchas referencias en lo que acabo de escribir, Nah, es que no sé. Le cayó no da tiempo. Es que me ha tiempo ¿qué nada. ¿Qué es esto? ¿Puedo llevar? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué concepto? Vale, es que no sé cuál es. Es que no me da tiempo a buscarlo. ¿De qué color? ¿De qué color era, gente? Vale. Es que flipa, Espérate, porque yo en la... Yo no hablo momento... porque estoy confusa. Como los Pokémon. Uy. Sí. Se llega a sí mismo. Tía puta, espérate, porque esto es terrible. Pero no sé cómo plantea esto. No sé qué coño es esto. Estoy muy confuso ahora mismo. Parecen globos, pero yo lo siento. Que alguien entienda, que se entienda. Que alguien entienda. Le doy un abrazo. Le doy la mano. Creo que si hago esto va a ser peor para el que venga luego. Yo qué sé, algo así. Oh, no. ¿Cómo ha dado tiempo? ¿Qué es esto? No entiendo. No sé qué pone ahí. No entiendo esa letra. Pues lo siento, no me ha dado tiempo. Ya está. Es que, tío, no se puede ser más creativo en menos. Me está dando. No puedo escribir. La gente que va así, tío. No puede ser. ¿Me acaban de coger en Marbella? No. ¡Ay, que se me ha dado la Mary! ¡Me cago en sus muertos! ¡Pisaos! Perdón. Mierda. Hola. Ya será para menos. ¿Cómo se dibuja esto? ¿Soy un drogadicto? ¿Qué? No encuentro la relación entre... Pero por eso digo yo, que tiene que ver una cosa con otra. Pues porque esto no lo haría alguien que no estuviese altamente medicado. Yo esto no lo entiendo. No. ¿Y esto no lo vais a entender vosotros? Hostia, estoy volviéndome loco. Me ha sobrado tiempo, es increíble. Vamos a ver. Coño. ¿Puede ser que este sea... que lo esté haciendo peor que antes? Yo creo que se entiende perfectamente el libro. Yo he intentado. Claramente lo que pone aquí, no sé. Conceptual. Esto es horrible. Bueno, vale. Lo siento muchísimo. Claramente lo que pone aquí arriba, no sé. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, a ver... Qué bonito, sí, la verdad. ¡No! Hostia, no, es que es imposible.
What? No, imposible. Yo no. Pero alguien no ha escrito todo. Ay, no está. Alguien se la ha quedado aquí. El mío igual, ¿eh? Y el mío igual. Alguien, o sea, se la ha quedado una. Tenéis que acabar de escribir las cosas, hombre. No ha dado tiempo, ¿eh? Hostia, tío, que no me acuerdo ni cómo es el mundo ahora mismo. A ver. No me da tiempo. Bueno, ya he consumido la mitad del tiempo y no he hecho nada. Yo estoy haciendo una obra maestra una vez más. Oh, ¿por qué no? Cerrad las líneas, es un consejo que os doy. Sí, luego si no, para hacer planos de colores es un putísimo desastre. Una vez más, me sobra la mitad del tiempo. Luego paremos tus dibujos, Alex. Mal, si están mal, pero me sobra tiempo, o sea, eso es una verdad. No, claro, y si entregas el examen en blanco también te sobra tiempo. No, claro, si se la suda hacerlo mejor, le sobra todo el tiempo. No, pero que es un puto dibujo. Es importante el concepto. Uy, no entiendo esta letra, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo? No. ¿Qué coño es este? ¿Qué es esto? No sé lo que es. Si encima tengo que buscarlo en Google. Vale. Hostias. The men. Tío. ¿Cómo no? Yo qué sé. Voy a improvisar. No, es así. ¿Alguien ha muerto por ahí? Bueno, vamos a poner eso. Que no sé hacer líneas rectas, coño. Ah, bueno, pues ya tarde. Lo he hecho perfecto, o sea. Ya está. Gran concepto. ¡Ah, ya está! Escribimos y ya. ¡Guau! ¡Wow, increíble! ¡Oh, fuck! Está deseando acabar. Sí, sí, es que es como sufrir, es para luego disfrutar. Es estresante esto de cojones. Tremendísimo puto dibujo. ¡Uf! ¡Que me ha faltado! Vale, va. ¿Qué es esto? Buenos dineros. ¿Este cuál es? ¿Cómo se escribe este, tío? No. ¡Vamos! ¡Madre mía! Por poquito. Yo ya pido perdón los dos primeros turnos. Ay, yo pido perdón mía. Por todo. Yo pido perdón por si sí, yo. Ya que estábamos en normal. El primero ha sido infame por los demás. Creo que también ha sido infame. 15. Power Spike. Madre mía, con las palabritas. Dios, es que esto me toca a mí y me suicido, Pero esto que... ¡Ay, mi madre! Pero que la has dibujado como Jedi. Esto ha sido. Esto ha sido. Estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de mi respuesta aquí, Porque hay muchas referencias. El lobby. yo aquí digo, voy a liarla. Claro, yo diciendo, ¿esto qué es? Claro. Es imposible de sacar de él. No, Obi-Juan, pues no sé. Pársele la lengua de las serpientes de Harry Potter. Esa mierda. Fíjate. Jedi de Vox saludando. No ha llegado bien. Pero por qué. Joder. El brazalete. Pero porque le has puesto el. El brazalete. Lo siento, no lo he pillado. Jesús Christ, se funa un porrillo de UEFA. ¡Vaya, vaya! Joder, pero Felipe, ¿por qué bastante grande. Brazalete de España? Porque es Juan. No creo que Juan sea de... ¿Sabes? No sé. Claro. Ah, vale. Era mucho más. El de Juan no lo entiendo. El 5G de la vacuna. A mí. Vaya concepto, tú. Yo aquí la he liado, lo siento. Es que no me ha dado tiempo a escribir. No me da tiempo a hacerlo tampoco. Hombre, punto, se resigna con la... Yo no luego he pensado que igual era esta Zareca, pero como no entendí una puta mierda, le he puesto a resignar. Claro. Y ya está. Son letras, pero es que no sabía qué significaban, entonces. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mola, ¿eh?
Ah, esto es lo que me ha llegado. Persona con el pelo ardiendo por la física. No, digo, mierda, el pelo parece que está ardiendo, ¿no? ¡Oh, qué bueno! Bien, ¿eh? Física. Se prende ah, mira, pero está acabado guay. ¿Pero por qué? Hostia, yo aquí he puesto una cosa muy extraña, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Cómo le digo? Un megatón tiene sus movidas en la cabeza. He leído mierdas en vez de movidas. Has leído mierdas. Sí, va muy en serio. La primera vez he leído mierdas y como no lo vuelvo a leer, pues nada. Menos problemas craneales. Que tiene severos problemas craneales. Tiene una cara. Yo confundí caracol con pingüino. Ah, pues sí, ¿eh? Aquí sí, sí. Es tarde al final, pero. ¡Wow! Mal al final. Que sea dinosaurio por el parque. ¿Por qué por el parque? ¿Por qué no? ¿Por qué por el parque? Punto pasea T-Rex hacia la línea de meta. ¡Ay, qué bonito! Aquí el Inca ha denigrado muchísimo lo que se ha puesto, ¿eh? Porque me ha llegado algo totalmente diferente. Todavía se mantiene. Todavía se mantiene perfecto. Se mantiene. Sí, sí, sí. Se mantiene el T-Rex. No sé qué me ha llegado a mí. Creo que este ay, es el ay, 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 señor que ser... paseando a su dinosaurio no. Cabezón. Vale, alguien ya está llorando. Señora, bien, pero... me gusta. Vale, lo siento. ¡Lo lío yo, lo lío yo! Montoya ¿quién hecho ahí, Ñu Montoya? ¿Cómo me que no es Íñigo Montoya, tío. Pero Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Sí, sí, claro. Sí, pero me raro. Siento, soy demasiado joven. La princesa prometida, ¿qué dices? Que hay claro. Abuela, verte paseando perro rojo en un parque azul. ¿Por qué? Espera, espera, que llegara a abrir, a ver qué hacía. Aquí me ha dado mi primer hito. Solo quería ver el mundo arder. Ah, pues ya está, se ha acabado. Esto es lo que ha llegado, señora, a ver. Un ángel bíblico. Un ángel del Antiguo Testamento, sí. Joder, claro, iba a poner ojo, sí soy, pero no me acabé, no me ha dado tiempo. Pero, ay, ay, pero si soy yo. Pero con un G, ¿qué? ¿Un G? No me da tiempo. Ah, vale, vale, vale. Un G. Vale. Un gramo, un gramito. Un gramito de. Se mete un gramo. Se mete un gramo. Qué buena, ¿no, tío? Llamándose una raya con fantasía. O sea, que bien hecho está el mismo Ridley ese, la hostia. Fantasía. Dos pandas comiendo chocolate blanco. Uf, claro, es que he cagado, yo seguro. Yo me he dado cuenta, o sea, no me ha dado tiempo. Mira, el chocolate está ahí. El chocolate blanco está, ¿verdad? Claro, es blanco. Yo aquí me he dado cuenta de que no sé cómo es un panda. Yo también me he dado cuenta, pero demasiado tarde. Panda no besos de foresta en un bosque de bambú. No. ¡Ay, qué miedo! Sí. Un panda se niega a comer bambú. ¿Cómo sabes que es un panda? ¡Ay, mi madre! ¡Eso era un panda! Lo siento. Ahí donde ha acabado esto. Ha acabado muy mal. Llega de fuego. Ha acabado muy mal. No. Eso era un panda. Vacacerdo. Que me ha llegado libre. Madre mía. ¡Oh! ¿El cerdo de Sinchia? Maldito con agujeros negros en el cuerpo. Muy bien, fantástico. Ah, coño, madre. Y uno ha leído porro y el otro ha escrito porro. O sea, pelea con Gandhi. ¿Con Gandhi? Vale. Oh, la primera frase pone interrogación, como dudando de lo que está pensando. Señor mayor hippie meditando. Bueno, no es una buena definición. No es el mismo. Yo, a mí esto, con esto he tenido que trabajar. Este es el que piensa en cosas. Drogado pensando en hacer en el... ¡Ay, madre! Lo siento. Se perdió todo. Claro, claro. Señor con ojos rojos. ¡Ah, vale! Claro. Claro. A ver. Es el logo de Reddit. Es Reddit, sí. Es verdad. Es verdad. Más impresionante. Espacio no patrocinado. Toda la noche. Bien. Sí soy. Bien. Sí soy. En este momento hemos tomado todas las licencias, de luego.
Ay, me ha gustado el girito. Hombre junto echa de menos al muerto. Joder, Pazos ha sacado el sentimiento de falta de un punto. Correcto. Es que soy no hitter, ¿sabes? Es que damos la mitad, pero. Cuidado. Hay que decirlo de cualquier manera. Lleva rato aguantando. Tremenda cosa. Horrible. Veo que se mantiene. Bien, bien, bien. Vale. Bueno, está bastante bien hecho. Se le salen los huevos. ¡Toma! Me llegó a mí esto. No, pensaba que eran sus piernas. Pensaba que eran sus piernas empezando. Me he convertido en nada. ¡No! ¡Ah! Ay, no. Se pregunta cómo Karen ha salido del C. ¿Del qué? ¿Del qué? Del C. Ah, no, no, la tierra confusa. Es que no entendía la letra. Lo siento, es que con ratón no soy horrible. ¡Ay, Dios! ¡Pero! ¡No corto a pillarlo! ¡Tío, qué maravilla! ¡Sí! ¡Oh! ¡Madre de la feria arco! ¡Tierra confusa! ¡Con los caballos! La feria arco es una feria de caballos. Por eso… La feria arco… Si no, lo de la contemporánea de Madrid. ¡Sí, claro! Mozilla es superior en todos los sentidos y aspectos a Chrome. ¡Yo tú no le gano, tú no! Bien. Pues al revés. No, creo que aquí lo he sacado. Yo es que he puesto la realidad, perdón. Ah, vale. Pero ¿cómo? Pero exploradores. Exploradores. Vaya, que le habéis entendido mal, culpa vuestra, pero claramente una pelea de exploradores. Entiendo que no pilles el Firefox. Entiendo el Firefox, pero el Chrome, tío. No, no, sí, que pero son exploradores. Ah, me cago en tu puta madre. Son exploradores con Chrome exploradores. Es tontísimo. Dos hombres juntos, ¿no? Es, oh, ¿cómo le odio? Ay, este concepto me da mucho asco. Dos ahora, hombres puntos pelean contra una lombriz gigante. Ay, ay, mente. Así que mejor. Mente limpia. Madre del amor, hermoso. Muy bien. Yo me iba. Qué maldito con tu lombriz gigante. ¿De dónde ha salido esto? Espera. De Mozilla es superior en todos los sentidos y aspectos a Chrome. Sí, efectivamente. Es que el que le ha metido Felipe ha sido muy ingenioso. Claro. Hay que poner los palabras. Este huye reventando a Brian. Family Guy. Family Guy. ¡Ay! ¡Hostia, qué chula! Joder, ya está, ¿no? Lo siento. Come queso. Maldito. Vale, completamente. Vale. Porque he hecho lo mismo. Hombre punto le riñe a su perro por comerse el queso. Esto ha acabado mal, seguro, lo digo ya. Claro, eso no era queso. A mí al menos me ha llegado casi. Es mira, hombre, es que no es queso. Perro porque ha ganado un trozo de. No. Pero luego vuelve. Bueno, conmigo vuelve a medias, creo. Se enfada porque perro le quita su dorito. Sí, está igual. Muy bien, está bien. Bien. Es dorito. Ahora entiendo lo que me ha llegado. Hay un girito. Perro malo. No te comas mis doritos. Mis doritos. Es que es uno muy grande. ¡Para! Hombre punto diciéndole a un burro que no te comas doritos sin la S. Y esto era Steve y Brian, ¿eh? Ya ves. Fantástico. Cerrajero de llaves espada. Me ha llegado esto, lo siento. Yo no sabía quién era y he hecho un cerrajero y la llave espada. Cerrajero Mario. Las llaves abre una puerta. Esto acaba muy bizarro. ¿Eh? Llave. ¡Oh, qué lindo! Hostia, pero ay, mis disculpas. Llaves cerrando la puerta hacia el paraíso. Ay, Dios. Mis disculpas. Yo no he llegado ese Little Winnie. ¡Ay, no! ¡No! Es interpretado de aquí. Esto es lo que he podido. Bien. Redes. Qué gran programa Redes, ¿eh? Regles encerrado en la cárcel. ¡Regles! Hay que ser hijo de puta. ¡Ey, no! No quiero salir de la cárcel, por favor. Es que no lo había leído bien. ¡Qué maravilla! ¡Ay, joder, qué bueno! Punseta Reckless, que no se parece en nada. ¡Ya, tío! ¡Reckless en la puta vida, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh!
Oh. Aquí me ha dado un ictus también a mí. Tu amor llegó a mi vida. Ole, ole, igual. Wow. Vale, por ahora bien. Buenísimo. Bueno. Amor de mar. Vaya. Esta es la versión de casete de autopista, ¿eh? ¿Qué? Amor de mar. Río se encuentra con el mar y tienen un crash romántico. Oye, muy bien, ¿eh? Sí, por algo. Amor de la muerte de un. Ah, esto mejor llega al final, creo. Aquí se torció. Se acabó la playa. Se acabó todo lo bonito. Aquí se ha torcido ya. También, la verdad. Chavos, que reno, pero hostia, qué returbio. Qué cara más socarrona. ¿Cuánto te apetece levantar una tumba y darle a lo que haya? A lo que haya. ¡Oh, Dios! ¡No hemos llegado a esto, tío! Bueno, joder, eso sí que es turbio. Madre mía, no juro. Aquí yo creía que estamos jugando en modo normal, ¿vale? Y yo todo despacito, tal. Yo aquí he hecho lo que he podido. América mira bandera de Japón. Pero es claro, está perfecto, literal. Sí, tal cual el dibujo. Se baja, ¿qué capitán Zorro? Tiene como casco de Zorro un poco. Ay, es lo que me era un tentáculo, pero es que no me ha salido. Un hacha reventando a. Mira, no me jodas. Ah, sí. Ah, vale. Sí, qué buen Sonic. Dito, ahora Dito, ¿no? Sonic mete hachazo a cosa rosa. Ahí, ahí, ahí. Claro. Hostia, se está pegando a sí mismo. Ay, madre. Se va a darle la cara, pero bueno. Sonic Mal va a cortar madera allí. Sonic Mal. Qué maravilla. Tremendo Sonic. Oh, Sonic no sabe talar árboles. Ay. Quería decir talar, pero no me salía. Pobre diseñado Sonic para talar árboles. Pobrete. Ya no acaba nunca, ¿eh? De barbacoa. Qué cabrón. ¿Po? A mí no me ha llegado Po. Precioso, al menos por mí ha pasado bien. Menos, Este se ha estado bien. Tremenda barbacoa. ¿Claro? Está precioso. Po era el mejor, la verdad. A mí no me ha llegado. Mira, no guardo ningún recuerdo de todos los tres. A mí me llega a decir Po y no sé lo que es. Yo soy muy mayor. Yo la lío un poco, pero bueno. No. Oh, ya, no, no. Un pollo de Teletubbies. Un Teletubbies de esos cortándose un brisket con pimienta negra, ¿no? Hemos hecho por azul, lleva bien ya. ¿Sigue siendo Po? Yo no lo siento. Ah, no, Tinky Winky, no. No preocuparse. A ver, que yo no sé cuál es cuál. Bueno, Tinky Winky era el morado, ¿no? Pero el morado era Tinky Winky. El mejor Tinky Winky. Sí. No me no que era el último, porque si estaba buscando cuál era de los Teletubbies. Ha llegado el Teletubbies al final, Sí. Joder. Increíble. Madre mía, voy a ir a por bebida, porque necesito. Voy a ir. Yo me voy a ir ya. Dibujar rápido. No, una más, hombre. Yo me quedo. Una más. Yo me quedo también. Un segundo. Yo me quedo. Quien se quiera, yo me quedo. Vamos a por bebida, amigos. ¿Quién se va? Yo me piro. Ah, vale. Cuando tengo que cocinar, me estoy muriendo de hambre. Con la última y cerro después. Vale, pues ahora vengo yo también, ¿vale? Ay, un placer. Voy a recargar el agua. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Adiós, a quien se vaya, que no sé quién es. Yo tampoco, pero es no sé quién se ha ido, lo siento. Soy de Bri. Ah, pues ya tarde, pero adiós, Bri. Adiós, Bri. Allá donde estés. Te daremos siempre presente. De los Teletubbies no me acuerdo de nada. No tengo ningún recuerdo. De hecho, era como cosa horrible. ¿Queréis otra rápida o...? ¿Os parece bien el tiempo? O sea, lo digo porque hemos echado dos y llevamos una hora. Así como concepto. Hostia, porque esa es la rápida, como pongamos la otra. Sí, sí, esta es la rápida. Sí, pero las dos son una semana. Yo también estoy. ¿Qué está pasando? Camino a cerveza tiene 7,5 de alcohol, la virgen. ¿Siete qué? ¿Pero qué? ¿Pero eso es? ¿Pero qué? Es un vinito, tío. Sí. Es un vino amarillo. Yo una vez en una feria de estas de cervecero, que había muchos que estaban probando cervezas, había una cerveza que me acordé de toda la vida que era espesa.
Espesa. Puta, es que asco. Había que masticarla casi. Qué grima, ¿no? Qué desagradable. Me cago no en mi vida que asco. Eso, vamos. A mí asco me estaba en las esta, la del Reino Unido, esa negra, tío, que es tan famosa. La Guinness. Yo estoy por aquí. La Guinness parece un batido para adultos, tío. Sí, sí. O sea, no era nada. Te digo que yo juraría que hubo un par de veces que tuve que masticar. Tenía un sabor a whisky súper duro. O sea, no sé qué coño de cerveza. Esto es cerveza, dices. Una polla cerveza. Seguro que no. Esto se sirve con unos taquitos de jamón y huevo duro. Esto está estupendo. ¿Le doy? Venga, yo estoy. ¿A dónde? ¿Compartida rápido otra vez? ¿Otra vez? Sí, ¿no? O podemos hacer la imitación, que también es muy divertida. No, partida rápida, me da igual. Partida rápida y luego imitación, si queréis. Venga. ¿No? Let's go. Un poco más de estrés. Te tengo que pensar. O puedo dejar eso tal cual está. ¡Ah! No sé. No creo que sea capaz de pensar algo mejor que esto. Muy random hoy. No sé si eso tiene sentido. No sé qué poner, lo siento. Ay. Claro, es que... ¿Cómo coño dibujo esto, la Virgen? Joder, y no tengo tiempo. Pido perdón a la persona implicada en este dibujo. Yo también pido perdón a la persona implicada. Yo igual, cuando acabe. ¡Ah, qué rápido! ¡Buah! Hostia, que no me va a dar tiempo. A nadie nos va a dar tiempo. ¡Joder! ¿Qué estoy haciendo? Tengo que pensar menos. Si alguien interpreta esto bien, le pago 50 euros. O sea, es que no me acuerdo bien cómo era esto. De verdad lo juro, ¿eh? Madre Dios. Vale. Yo creo que esta combinación de colores más o menos... Tío, pero ¿cómo vas a ser así? No me da tiempo. Lo siento. No, pero va a hacer mucho más que esto, o sea, no sé. Es que, si no, ¿cómo lo hago? ¡Ay, no! Esto es lo máximo que puedo ofrecer al mundo en este momento. Hostia, bueno, perdonadme, perdóname la cosa. No, ¿qué es esto? ¿Cómo? Eso era mío. Me había muteado. Qué bien ha hecho este dibujo la persona que lo ha hecho en tan poco tiempo. No sé, ya está. Hola, amigo. No me da tiempo. Hostia, ¿me disculpas? Ay, pero a ver, hijos de la gran puta, que... ¿Pero qué hago? Esto. ¿Pero qué es esto? Oh, Dios, no, por favor. Joder, ¿cómo estamos? Vamos a dibujar cosas pros. Claro, es que... Qué terrible. Asumir que con esto se entiende más o menos. No tiene nada que entender, pero vamos. Es que, ¿cómo dibujo el primer concepto? Una buena pregunta, la verdad. Por algunos de estos. Pido perdón de nuevo a la persona afectada, otra vez. Dios mío, mi vida. Pido perdón al mundo en general, Jesús. Y esto voy a entender que es lo que estoy... Lo que se pide. Con este juego te das cuenta de qué persona tiene un buen diseño de personaje. O sea, si cada uno de nosotros fuéramos un personaje, ¿quién está muy bien diseñado para ser característico? Identificado. ¿Qué? Exacto, me acaba de llegar. No sé quién es. No estoy entendiendo quién es. Dios santo. Bueno, el que haya escrito esto es un hijo de puta y punto. No sé qué hacer aquí. Yo no conozco esto, a todos. ¿Qué persona quién es? Ah, claro, ¿cómo? ¿Quién va a ser? Nada. ¿Cómo dibujo esta persona? Yo lo siento, tío, mucho, pero esto no sé dibujarlo. A ver, para hacer retratos no da tiempo, ¿eh?
No, no da tiempo. No da tiempo para nada, pero esta descripción es lamentable. ¿Pero cómo voy a...? Porque está pegando a alguien a cosas. ¡Ay, Dios! Soy yo tirando el móvil. La violencia, la violencia. Es muy violenta, sí, sí, sí. Soy yo tirando el móvil. Esto se entiende, ¿no? Más o menos. No me da tiempo, no me da tiempo. Ay, 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 ay. No me puedo recrear los detalles. Ay, 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 ay. Yo creo que está suficiente, suficiente para pillar la idea. Suficiente. Ah, bueno, está bueno, está bueno. O sea, más o menos se entiende. Está lo importante al final aquí. Yo lo he hecho lo que he podido. Le he dado la girita del tuerca. Está lo importante. Se entiende perfectamente lo que está pasando. Ay, ay, ay. ¿Podría colorear mejor? Pues quizás. Es que si no te centras en lo mínimo... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaban? Iba a poner otra cosa. Yo que sé. Este dibujo lo ha hecho Alex, seguro, porque tiene la carita chiquita. No. ¡Ay! No da tiempo. Me quiero venir arriba y no me da tiempo. A ver, sus pasáis, ¿eh? A ver, no puedo poner muchos detalles en esto porque no quiero que me baneen de Twitch. Esto por una parte, para ponerle. Es que no. La mierda esto. No puedo hacer este dibujo, no quiero que me banen de Twitch. O sea, es que. Pinta otra cosa, lo que sea. Censúralo. Pero es que toca dibujarlo, para censurarlo también. Es cierto. Pon directamente la línea negra, como lo. Claro, es que ¿cómo hago? No. Tremendísimo puto dibujo. O sea, esto está hecho, resuelto. Hostia, ya. Parte 1. Esta ronda se me está haciendo cuesta arriba, ¿eh? Pues a mí igual, ¿eh? No, es que no estoy haciendo. No pillo nada. Yo aquí estoy brillando, ¿eh? Es que no puedo, no se va a entender. Si lo he llegado a la zona. Espero que la gente que está viendo mi streaming aprecie la hora que estoy haciendo, la verdad. Jesús, el gran poder. Yo me voy a las letras. Se ha perdido un poco el dibujo, pero. ¡No! Pero... Mira, gracias, justo gracias. Lo que acabo de escribir. ¿Pero hay algo ya baneable o qué? Más o menos. A mí me ha llegado... ¿Cómo que es esto? No puede ser. Oh, ¿cómo se llama? Acabo de buscar... Mal buscado esto. Acabo de buscar en Google follar en arbustos. ¿Cómo se llama la palabra? Hostia, es verdad. ¿Cómo se llama la palabra? ¿Tiene un nombre? ¿Follaje o qué? Cruising. ¡Cruising! ¡Follaje! Iba a poner cruising, tío. Está demasiado ocupado pensando en lo que tenía que escribir, lo siento. Te lo había dicho antes. Porque conceptual. Dios mío de mi vida. Hostia, tú. A ver, comento que no puedo oír nada porque se me ha acabado la batería de los cascos y no puedo ponerlos a cargar, así que... Arraja. O sea, excusa ya. Que menos mal que el navegador se me abre la ventana de al lado porque he buscado follar en arbustos y, bueno, me habrían baneado seguro por lo que ha salido. Joder. Te la has jugado ahí, te la has jugado. Joder. Ya estaría. Bueno, que alguien que entienda a la gente. No, yo no sé. Ya está. ¿Qué es esto? Pero bueno. Bueno. Como concepto está. Qué bien suena en ese juego. Quedan, Dios mío, qué bueno. No, me faltaba. Ay. No. Joder. Vale, es que va no, uno ya. Es que no me da tiempo ni. Ya me van los cascos. No me da tiempo ni de pensar algo gracioso, tío. ¿Cómo? Tío, qué difícil. Bueno, es vale, esto, vale. ¿Qué haces? Pero, ¿cómo hago esto, tío? Ya, iba a poner algo gracioso, por eso he puesto el nombre que no era, pero no me ha dado tiempo. Piri, pi, piri, pi, pi. Ay. ¿Se va a entender algo esto? Probablemente no. Ea.
No llego, no llego. Yo tampoco. Fuck. Mira, esa frase de Nock no la ha dicho nunca. Suele ser yo ya, suele ser yo ya. Por eso, por eso. Se ha hecho lo que se ha podido con lo que se ha tenido. Lo que se ha podido con lo que se ha tenido. Arreglar en el último segundo. ¿Cómo la he salvado? Madre mía. Venga, que me van a. La he salvado al final. En realidad es una puta mierda. Casi. Alex, maestro cervecero. Ah, ahora entiendo. No, lo siento, Alex. Creo que esto no me ha llegado nunca. No pasa nada. Esto ha pasado a ser pazos, seguro. Porque yo. ¿Se entendió que era Alex? Sí, sí, sí. Yo lo entendí. Alex, no me ha llegado. ¿Ese soy yo, Laura? Bueno, pues. Mira, mira, mira. La pilla. A mí no me ha dado. No, no, no. Ahora yo he puesto. Claro, quería hacer un doble. Claro, pero ¿por qué le dibujas con el pelo? Nos hacemos una porque tiene el pelo marrón. Ahí. ¡Ay, no! Adiós. ¡No! Adiós. ¿Dirín? ¿Eso qué es? ¿Es Morgan Freeman? ¡Oh, Dios! ¡Morgan Freeman! ¡No! Muy bien, nada, muy bien. Abuela con acné orgullosa de la foto de su mierda de nieto. Bueno, pues Alex Maestro Cervecero casi. Se ha convertido en una abuela que tiene un nieto de mierda. Casi. Maravilloso. Todo casi por culpa del propio Alex. Podría pasarme la cara. Claro, es que esto oh. Como... ¿Cómo hace? Pues yo aquí he brillado, yo aquí me he llegado. Bastante bien, la verdad. Bastante bien salado, pero. Fíjate cómo has leído Dimitrescu y tú has pensado en tetas y yo en culo. Sí. Es que, ¿qué es esto, tío? ¡No! ¡No! ¡Es muy grande! ¡Bien! ¡Lo he entendido! ¿Cuándo se ha perdido Dimitrescu? ¡Esto ha acabado horrible! ¡Ah, ah, ah! ¡Culpa de Alex! ¡No! ¡Jarrón con huevos de persona! Horrible. Es el jarrón. Yo pensaba que venía del jarrón del bar de Moe. ¿Cómo derivó esto, tío? Joder, qué horror. ¿Cómo derivó qué horror. Esto, tío? Qué tragedia, griega. El diagnóstico de sus huevos y. Qué puto asco, joder. Y mal, pinta mal. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Vamos a ver, Ale. ¿Qué? ¿Dónde has puesto las tetas? ¡No, que es el culo! No tiene tetas. Es el culo solamente. Vale, vale, vale. Sí, sí, es tremendo. Si quieres más de culo, claro. ¿Por qué? Eso lo he dicho. ¿Por qué tiene el culo delante? Porque no tiene muy. No, no, tiene... está, no está girada, está girada. Está como que girada. En plan, no he visto la perspectiva. Claro, está en costa, ¿eh? En la espalda curva. Perdón, perdón, por no ver tres rayas mal hechas como perspectiva. Ay, Dios, ¡ah! Lo siento, ¡no! Pazos. Ya. No, pero no, está ahí, ya. Lo siento muchísimo, te pido perdón. ¡Es genial! Está guay disfrazado con la el mío es peor, he de decir, lo siento es también. Es genial. Porque no me daba la vida. Ah, pues fíjate que pensaba que era ideal. Guapo, ¿eh? Y es de Felix. La carita. Pikachu ruborizado. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Coño. Porque ya no es cosplay, ahora ya es. Kawaii con barba. Sigue, sigue. Claro. Creo que tengo que pedir perdón. Ya. Yeah. Okay, a lo mejor es el último. Claro. Había una broma. Había una broma que no me ha dado tiempo a planear. Había una broma ahí. Oye, pero es lo que estabas buscando. Un viejo se viste de Pikachu con barba. Siga siendo pazos. Está bien. Exacto. Es bonito. Es muy bonito. Es bonito. Muchas gracias. Peter Pan japonés en el planeta. Muchas gracias, gente del grupo que tenéis mi misma edad. Muchas gracias. Ay. Peter Pan japonés. Coño, bastante. No, no, Mercurio U. Joder. Mercurio. Joder. Ah, joder. Aquí se ahí puede ser que. No, 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 aquí se ha torcido, del todo aquí. Señor gorro rojo y coque. Cague, gente, cague. ¡Ay, mi! Cague. Señor gorro rojo. Yo se ha perdido el señor. Claro, ha llegado eso y digo no. No, no. Digo, no voy a dibujar un señor grande. Punto carita chiquita cogiendo galletas. Bueno, bueno, la carita está perfecta. Coge el café del armario. Vale, esto es lo que me ha llegado a mí.
Pues ya está. Esto vino del Peter Pan, que lo hemos hecho por defecto. Porque cada vez más cabezón. Ay, Dios. No sé. Muy cabezón. Vale, vale, vale. Caliente, me ha dicho, me ha dicho muy cabezón. Sí, sí, sí. Muy cabezón, muy cabezón. ¿Cuál ha sido? ¡Ay! Monstruo Sociedad Anónima en el INEM. Vale, creo que esto es lo que me ha llegado a mí. Hostia. Que lo he cambiado, quizá. Ya no me joda. Al paro Mike. Al paro Mike. Mike. Al paro Mike. Wow. S.S.A. Se va al INEM, sorry. Está genial. Hostias. Bien, bien, bien. Muy bien. Con el brillito, bien, brillito. Buen uso de los filtros. He brillado, he brillado. Ese detalle de calidad. ¿Cómo dibujáis también tan rápido? Es increíble. Ya ves. Porque es una pelota, o sea, tampoco. ¿En qué momento se perdió lo del INEM? Mike de Monteren. Lo siento. Ah, ahí, ahí ya no. Es el. A veces me da. ¡Ah! Perdón, señores, perdón, no entendía. La referencia de que le tapan en las fotos, tócate los cojones. ¿Eh? No, no he entendido la referencia. Yo tampoco, bueno, le he pillado, yo he hecho esto. Yo no, no he visto esta peli. Pues no, aquí la jodí yo, aquí se me viene la mía. ¡No! 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 ¡La Isaac pasó! Perdona, perdona. Corta, 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 corta. Antes de abrirse. Es el enemigo del Isaac. Yo estoy viendo. Es instantáneo, ¿eh? Vale, esto es lo que me ha llegado. Esto es lo que me ha llegado. ¿Hijo no aje? No. ¡Hijo no aje! Hijo no aje. Señor punto diciendo no a mí ni señor punto. Se ha mantenido, por lo menos un paso. Esto deriva un poco, ¿eh? Se mantiene más o menos, pero deriva la situación. Hombre punto gigante no accede a petición de hombre punto P. Joder, qué brusco. Hombre punto enfadado con chaval punto. Chaval punto. Bueno, bueno, se mantiene, ¿eh? Se mantiene. Sí, por ahora sigue. No. No, se mantiene, no. No se mantiene, ¿no? Bueno, más o menos sí, pero. Con hombre punto sí. Pecoso. Bueno, en fin. Ahí va, más o menos. Ahí hay. Hay una historia rara, ese odio que tiene dentro. El personaje ha mantenido la situación, ha cambiado. Sí, ya, lo de Gamer se perdió en la primera, ya. Después de ahí, ya. Madre. Vale, ya sabemos que cuando no, sale una cosa, así la cosa, es la cosa. Ahora lo entiendo. Pero es que, claro, a mí me han cambiado el color. Claro, es que la cosa del pantano es verde, por... te digo. Madre mía, Pato, es que no se actualiza, ¿eh? Sí, es que no se actualiza. ¡Esto es lo de Rick! Claro, no, no creo, no creo. No creo porque hay otro de Shrek. A mí me ha llegado todo de Shrek. No, lo de Shrek todavía no ha llegado. Que yo tengo ganas de ver cuál era el dibujo, o sea, cuál era la frase previa al dibujo que me ha llegado, porque joder. Adiós. Hay otra de Shrek. Hay otra de Shrek, gente. Shrek se va de la ciénaga muy harto de todo. Yo le he puesto CK, ¿eh? Vale, ese me ha llegado a mí. Oye, a mí no me refiero. Planteándose hipotecarse la vida. Hostia, la vida, ¿eh? Muy bien el chalequito, muy bien. Fantástico. Joder, pues ahora sale con el Shrek la cosa, ¿eh? Me parece. Sí, falta una. Falta unas cuantas. Chequis, Sonic, embarazado, esperan orgullosos. Madre de Dios, bendito. Me ha llegado a mí un dibujo. Se ha perdido el embarazado, por mi culpa. Lo siento. Sonic se quiere ni tiene. Y ahí, pero, un bebé, qué cagada, y se cortó. Ahí me llegó esta mierda. Muchos, muchos no hit, pero macho. Es que tienen problemas los dos, por eso los he escrito así. Ha vuelto el corazón, ha vuelto el corazón. Sí. Sonic y Rex son novios. Bueno, pues esto es lo que me a lo mejor vuelve la relación, ¿eh? Ah, igual se embaraza. Bueno. Aquí voy a poner lo del cruising, tío. No, vale. Bueno, al menos llega lo de antes. Ahí me ha llegado esto. Joder. Bueno, Sonic y Shrek se quieren y tienen hijos rojos. ¡Hijos! ¡Han vuelto los bebés, los chavales! El girito, ¿eh? Ha sido la construcción. Hemos hecho todo el arco. Han vuelto, al final han tenido todo el puto arco. Empezaron embarazados. Es como Memento. Va hacia atrás para luego llegar al final. Es que es increíble. Imagínate esa puta mierda de dibujos y decir, es como Memento. ¿Dónde acaba? He intentado hacer salmorejo, pero es que tampoco. O sea, que parece bello. Pero ¿cómo dibujo salmorejo, compañera? ¿Qué quieres que haga? Naranjita. Falta calle. Es verdad, salmorejo naranja. Calle. Bueno, sí, también. Pero que si mezcla los colores, hay naranjita, más o menos. La virgen. Delfín asustado nadando en sangre. Bueno,
La carita, la carita. Yo me disculpo. Un tiburón de pre en el mar rojo. Por no saber dibujar un tiburón, perdonadme. Ay. Tremendísimo tiburón. Es la Leti. El mar de vino. Pero está depre. Al menos está depre. Ahí está, joder. Hasta aquí. Bueno, un delfín en salmorejo, joder. Pero bebiendo vino no hay mucha distancia, yo qué sé. Madre mía. Pazos se hace no dami, pero en su casa no le quieren. Oh, joder, tío. Y además de verdad. ¡Hostia! ¡Laura! ¡La has clavado! Es no damajer, pero llora a lo lejos. Buenísimo. No damage, no damage. Uy, las manitas, uy, las manitas. Oh. Ha sido ideado. Ah, vale, mira. A ver, claro. Uy, casi. ¿Cómo? Señor con barba esquiva un ataque de un mago. Perdón. Hostia. Joder. ¡Ay, mi madre! Uso este esquivar. Mago lanza bolas de fuego a un man que lo esquiva. ¡Eh, güey! ¡Ojo! ¿Se mantiene la esencia? Se mantiene, sí. Ah, no sé. Gandalf le tira una bola de fuego a hombre. Hostia, hombre, está muy empleado, tío. Ya ha ocurrido en el pasado que tú seas Gandalf. Tiene más aventuras que yo que sé. Moisés, sí. Moisés invoca un meteorito contra hombre. Moisés. Y hombre, punto le falta un poco de cadera también. Pero... Hasta los cojones, ya la aguanta mierda. Moisés, ojalá le tirase un puto meteorito nuclear a los egipcios. Claro, es que. Mira, como dibujar a Scooby-Doo y he tardado demasiado. Ah, hostia. Pero está guay, ¿eh? O menos, con la lengua fuera. Vale, ya sé lo que me ha llegado. Yo soy muy descriptivo. Me falló Scooby-Doo. Aquí ya se perdió. Aquí perro se marrón mira sí. A la derecha y lengua roja afuera. Bueno, yo esto, pues he hecho lo que lo que he leído. Luego conmigo se va a cambiar un poco, creo. Lengua de perro, es que no sabía que eras tú. A ver, lo importante del mensaje está, ¿no? Lengua de perro. Lenguita kawaii de perro kawaii. Claro, y aquí ya se me ha ido, lo siento, ¿vale? Ya, señor LSD. Perro con lengua multicolor drogado. Bueno, es verdad, un perro, ¿eh? ¡Ay! Magnífico, magnífico. Joder. Hostias, tú. Estamos todos igual de rotos, es maravilloso. Sí, yo me duele el estómago. Lo siento por esto, no sé qué me ha pasado, de verdad. Jenny, uy, ya. Mira. Te vas a librar porque me has hecho dergaísimo. Bueno, bohemio, ¿eh? Me ha llegado a mí esto y no sabe muy bien qué hacer, entonces he hecho esta pedazo de mierda. Hostia. ¿Qué es eso? Mira, un ratón marrón. No, claro. Es una hawaiana. La hawaiana, vale. Es una hawaiana. Lo siento. Oh, no, Igual. Ay, Dios, qué bueno. Dos nojitas en la playa. Porque iba a poner ratas subnormales, pero es lo mismo. Joder, Dios. Pero y ese hate a los nojitos. Cogiendo soles. Yo soy uno, lo siento, yo soy uno. Ah, vale. Sí, no, nos metemos con los nojitos, pero desde dentro. Claro. Vale, joder, con la comunidad tan bonita que tienen, ¿no? Que sí. Que sí, lo que pasa es que aquí en este directo tienes tres. Bueno, uno es Nodamas, que no es tan importante. ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es el ataque? ¿Y qué razón tiene? ¿Imitación o qué? Imitación, ¿no? Imitación. Yo tengo hambre. La gente, tengo que hacer la cena. Yo me tengo que ir, chicos. Yo tengo hambre. Yo también. Y la última y echamos la última y fuera, venga. Venga, la última. Son las 9:10, que cenáis antes que mi abuela, hombre. Ya, son británicos, cenando a las 9:10. Necesito nutrientes para mantener mi cuerpo funcionando, que esto no. Venga, va, la última. Esto es una máquina de precisión. Una imitación, va. Venga, dale. Imitación. ¿Pero qué hay que hacer aquí? Es que esto… Dibujar. Lo que te digo. O sea, vale. Hay tiempo. ¿Está preparado? Vale, hay tiempo. Este es el dibujo que mejor tenemos que hacer de nuestra vida. Tío. Claro, venga. Este sí. ¿Qué hago? Has perdido la conexión del servidor y no se puede restaurar, pues mira. Recarga. ¿Pero ha salido o qué? Pero… No. Ah, no, mira. No sé qué dibujar. Hostia, qué dibujo. Me ha tirado. Estoy a probar. Vaya, ¿qué hacemos? No, no os preocupéis, no, que de verdad no, que tengo que hacer la cena, de verdad, que me están esperando igual. Sí, claro. La excusita, ¿eh? No, pues sí, esto con vos dibujando, así buenísimo. Vale, venga. Yo me he dado cuenta que estaba silenciada desde. Intentar hacer una cosa. Vaya, hostia, ya ves, hacía mucho que no te escuchaba. Bueno, gente, un placer.
Hasta luego. Chao. Es que no sé exactamente cómo. Yo. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Qué hacer? Esto creo que va a salir bastante mal, pero si consigo hacer que se entienda. No sé cómo era esto, la verdad. Yo estoy en un mood ya que no me apetece dibujar nada, la verdad. Va a salir un mierdón de aquí, lo siento. Voy a hacer. No, ve. ¿Cómo así? Perdón, ser realista. Va a bajar el nivel que estamos aquí todo. A ver. ¿Cómo era el pelo de esta nena? Uy. Esto va a ser lamentable, pero yo voy a intentarlo. Esta era como... Yo acabo de empezar y me da miedo. Queda más de la mitad, ¿eh? Sí, 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 yo me ha... Sí, aquí, pero hay que hacerlo. Me ha deleitado, vamos, los placeres. Voy a poner aquí porquería, solo para. Voy a poner detalles solo para ver cómo evolucionan. De que sí. De que. Ah, vale. Vale, esto. Ah, es verdad que luego a limitar. Ah, pero hay tiempo a limitar. Hay mucho tiempo. Casi, ¿no? Sí, luego se va a ir torciendo. No, no, no. Cada vez se va a reducir. Cada vez es más rápido. Va bajando, sí. Vale. Claro, yo esto lo he hecho mal ahora que lo pienso. Me da igual. Estoy celebrando la festividad. A ver, vamos a hacer las cosas. Vale, eso pues está bien. Queda. Ay, no le he hecho nariz. Hora de arte. Ya está. ¡Ah, es verdad! Yo ya me estoy estresando de lo que va a venir. Yo más o menos lo tengo hecho. Buena suerte a quien tenga que dibujar este pedazo de mierda. Buena suerte, chica, que tenga que dibujar lo que acabo de dibujar, la verdad. Yo pido perdón también. Yo no pido perdón. Yo no pido perdón, yo solo disfruta. Madre mía. Enjoy. ¡Ay! Está muy bien hecha. Lo siento mucho, pero bueno. Perdona. A ver. Vale. No quiero matar a alguien. No de nada. Uy. Una vez le di dibujar, ya no veo más el dibujo, ¿no? O sea, tengo que empaparme. Pero el tiempo corre. Vale, ¿qué cojones estoy haciendo ahora? Pero tienes... Ah, no, no tienes mucho tiempo, ¿eh? No. Vale, no hay tanto tiempo. El tiempo que estás mirando el dibujo es el tiempo que vas a tener luego. Claro. No. O sea, son dos diferentes, ¿no? No, es el mismo tiempo. Salud.
No me acuerdo ya, ¿eh? Ya, es una movida. Yo tampoco, o sea... Cuando no te acuerdas, chico, es una vaina, sí. Bueno, creo que era... Era esto, ¿no? Ay, no me acuerdo de nada, ¿eh? Creo que sí, estoy haciendo aquí... Y aquí no sé... Había un... No me acuerdo. De hecho, esto antes que parezco gilipollas, la verdad. ¿Cómo ha pasado esto? Mola porque lo ves el dibujo y dices, joder, no es tan complicado. Es darle a hecho. El mío era horrible, y ya está, hasta luego. Tío, totalmente. Pero es darle a hecho, instantáneamente se me olvida todo lo que. Ya está. Es una cabrona. No me acuerdo, de nada más. Yo tampoco. Porque... Había algo aquí. Estoy haciendo ya. Esto te va a hacer toda mierda esto. Cartel o algo. Buah, pues vas a flipar, vas a flipar. Ah, ya me acuerdo de que era esto. Yo lo que he dibujado, lo he dibujado mala fe. O sea, tengo ganas de ver qué pasa porque. Yo también. Yo seguro que estás dibujando el tuyo. He puesto 20.000 detalles solo por joder. Sí, 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 este es el tuyo seguro. Y creo que lo he imitado bastante bien, la verdad. Estoy contenta. Sí, lo dejo. Tengáis darle a hecho. Yo le he hecho ya. Joder, es que no he terminado todavía, estoy creando, joder. Qué prisa. Bueno, se va a quedar así. Estoy haciendo putísimo arte una vez más. Una vez más. No paro de ofreceros aquí mi alma en forma de dibujos. Lo mejor es pétalo. Más o menos. Yo también estoy dibujando. Lo mejor es burbuja. Pétalo. La gracia de esto es que no os lea. Vale, vale, vale. Creo que más o menos. No me di pista porque me voy a entrar. Es que le he dado muy rápido a quitarlo del dibujo y luego me he dado cuenta de que no lo había mirado. No, no, está un rato mirándolo, no, pero ahora sí. Ay, vale, de verdad. Vale. Wey, pero tú estás drogado, tío. Nada, pues me mato. Vale, se me ha olvidado. Lo acabo de escortar y se me ha olvidado entero. Ostras, pero que no me acuerdo nada, ¿eh? Joder, lo que estoy dibujando me parece un kebab, ¿eh? No digo más. Uf, qué bueno. Un kebab, yo me lo hacía, ¿eh? ¿Estaba dibujando ya y me volvió para atrás? Tengo, tengo una necesidad que antes no tenía. Ya está, es que no sé cómo podía. Es que no me acuerdo, es que no me acuerdo. No me acuerdo, yo lo acabo de hacer y lo mismo otra vez. Fíjate que los kebabs. Se me ha olvidado lo que estaba haciendo. Los kebabs que tengo cerca de mi casa son una puta mierda. Estoy por comerme una puta mierda que va. Yo tengo uno. Que me ha entrado. El mejor kebab que me he comido en mi vida está a 5 minutos de mi casa, tío. Pues eso no sé si es bueno o malo, ¿eh? Eso es muy malo. Me conoce como si fuera su hijo ese tío. Hombre, Alejandro, pasa que tiene. Vale. No sé si era así. O había un señor aquí. Yo me estoy inventando movidas. Yo también, o sea, yo ya no me acuerdo de nada en la vida. No sé por qué he hecho eso así. Hostias, no recuerdo cuántos había de esto. Creo que aquí había dos movidas. Lo voy a dejar así. Ah, que cada vez es menos, me cago en su puta madre. Claro, claro, claro. Sí, cada vez es menos. Claro, además, de locura. Chuchan, esto no chuchan, es, pero bueno, claro. Por culo. Me quiero pegar un tiro ahora mismo. Bueno, se hizo lo que se pudo. ¡Ah, mierda! ¿Qué ¿Qué puta, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, hostia. ¿Esto qué es? Tú. Hostias. Uy. Ya no me acuerdo, tío. No sé si era así o al revés los colores. Mira, esto es una tocada de polla. Algo así. Yo ya no me acuerdo, tío. Era algo así, tío. Yo estoy convencido. Totalmente, ¿no? Hostia, que no me da, ¿eh? Adiós, que se acaba el tiempo. Lo he hecho rápido porque creo que no me daba, pero creo que esto es lo más parecido a lo que puedo hacer. Así. No sé, se queda así. Buah, tío. No me da. Se me va la Yo te puedo mostrar. Mira, el otro, ya sé cuál habíamos tiene. Empezado rápido que acelerado antes. ¡Oh! Joder, tremendísimo dibujo este. Tremendísimo dibujo. Vale. Bueno, cada vez más. Hostia, tú, el tiempo, el tiempo. Ah,
Ay, ¿por qué me pasa esto siempre? Lo de tener que cerrar bien las líneas, da un por culo. ¿A que sí? Es justamente eso que me estaba quejando. ¡Vienes a mi mundo! ¡No! ¡Ni de coña! ¡Ah, fuck! Había algo aquí, no me acuerdo. Creo que ha entrado. Coña. Me va a dar algo. Me va a dar algo, a ver. No. Hostia, pues no ha habido color. Mía. O sea, tuntún. No. Sí, me he inventado los colores hace puta ya idea, cuatro no te engañas. Joder. No estaba así. No sé cómo era esto. Estaba así, me lo acabo de inventar, creo. Que me lo a veces más corto, es que no le da tiempo. Ya está. Joder, no acaba esto. Aquí hay cuatro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ay, sé, mi madre. Yo. Hay alguien que ha sido muy cabrón. A ver. ¿Pero qué pasa? Yo estoy del todo convencido de que esto sea lo que he visto, la verdad. ¡Ya se acaba el tiempo! ¿Había algo así? ¿Aquí? Pero se va a quedar así. No sé muy bien si esto es lo que he visto, pero se va a quedar así. O sea, he visto algo así. Es que es muy poco tiempo, ¿eh? Es una puta locura. Esto, adiós, es una exageración. Adiós. ¿Qué coño estoy viendo? Hostias. Puro arte. No sé qué está pasando. Yo, ¿ahora me ha fallado el ratón o qué? Creo que era otra cosa esto, la verdad. Pero esto es lo que hay, o sea, no. Yo he visto esto. Ya no puedo pensar. He visto esto. Oh, sí. Es imposible vale. Que lo haga. No hay chance. Buah, tío. ¿Qué me estás contando? Es que. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? No, porque se me ha quedado enganchado el dibujo, el ratón, el... Vale. Me ha parecido que tenía pelo. ¿Qué? Me ha parecido que tenía pelo, dice. Algo así he visto, yo qué sé, tío. Creo que no ha entrado el dibujo porque no levanta el pincel. No suelta el pincel. Me encanta cómo el dibujo va denigrando poco a poco. Tengo miedo. Las personas que pusieron mucho detalle al principio, sus dibujos han muerto, lo siento. Ya, pero no, eso seguro. Lo imaginamos. Eso va. Yo ni me acuerdo ya qué colores había aquí. Solo había tres colores, ¿eh? Y no me acuerdo. Creo que esto es mi dibujo, ¿eh? Yo hace mucho que no he visto color ya. O sea, creo que esto es lo que ha denigrado mi dibujo, estoy seguro. Chaval. ¡Joder! Vale. Esto lo hago bien. Pero ¿qué habrá sido esto antes? La pregunta. ¿Qué habrá sido esto antes? Se me acaba de... un arqueólogo. Se me acaba de olvidar cómo era. Tenemos que joder, pues a estas alturas no puedo ver mucho detalle para olvidarlo. Vale, ya, o sea, a mí me da bastante miedo lo de la memoria a corto plazo, ¿eh? Porque acabo de ver tres líneas, le he dado a hecho y se me han olvidado las tres. A mí me ha pasado toda la vida eso, tío. Entonces. Yo tengo muy mala memoria a corto plazo. Alargo lo que quiera, pero a corto plazo. Estoy seguro de que ha habido un momento que dibujo unas cosas que eran los muñecos, o sea, los botones de la Play o algo así. Venga, dale, Juan. Complicado, A ver. Mira, de verdad. ¿Cómo con los pies? No me gustan las uñas amarillas. Uñas amarillas. ¡Qué puto asco! Ojo, Lo ha mantenido Little Winnie, Luego ahí ya no. Fumo. Vale, ya sé. Pero como no me da tiempo de escribirlo, fumo directamente del pie, entonces. Ahí está. Es que ya. Fuma, fuma. Esto puede ser una animación. Hostia. Parece la antena de la tele de los Simpsons, tío. No fumes, dice otro. Fum. O sea, salgo, tío. Oh, mi coro, tío. ¡Bien! El mensaje final es bueno. Fumos en 90 grados. A vuelta entera. Nos va a llamar la Asociación Española contra la Droga, La campaña. Una campaña. Oh, joder. Ha dado toda la vuelta.
salió puta, ¿eh? Gobierno de España, al final. No fumar. Literalmente, el dibujo ha dado la vuelta y el mensaje también. Se ha ido tumbando en el sofá. Madre mía. ¡Qué bonito! Más o menos. ¡Uy, Dios, qué miedo! Humano fumes. Me encanta cómo va el dinero. Se está manteniendo muy bien. Quitándose detalle, ¿sabes? Ah, esto es lo que yo pensaba. Ha dado la vuelta a los colores por alguna razón. Yo pensé que era la vuelta a mí. No, ¿qué va a comer ahora? ¿Por qué tiene brazos? Ahora es una hormiga, gente. Joder. Me falta ahora el abdomen. Se está alejando el plano. Dramático. Oye, pero el fondo perfecto. No, no, se jodió el fondo. Ya ahora es una garrapata. Ayer se la ha ido ahí. ¿Lo que es eso? Bailando. Es un cacahuete. Perfecto en el agua. Pero. Acabó, ni el color se mantuvo. Parece como en Art Attack cuando te enseñaban un dibujo de mierda y acababa haciendo una obra de arte. Pero al revés. Al revés. Esto es lo que he visto y he dicho: tiene un qué buena pinta. Presidente que va, tío. Uno ahora mismo. Está jurando el cargo delante del rey. Una locura. Wow. Tiene que una caja registradora. No, está jurando el cargo. Bueno, ha entrado Presi, al menos. Bueno, bueno, el que va se mantiene. El que va se mantiene. Pero a mí no me ha llegado el que va. Yo pensé que Moni. ¡No! ¡Ya sé lo que me ha llegado! Yo pensé que era un volcán con fantasía. ¡No! Con fantasía. Era presidente que va. El que va se transformó en Twitch. Es que todavía no sé ni lo que he hecho yo. ¡Ay, mi madre! La corona. Ah, tiene el Prime. Es el Prime, sí. Es que es un kebab Twitch Prime. Gracias por el Prime, presidente kebab. Bueno, yo he perdido. Es que ya, yo lo pierdo todo, lo siento. Tengo un problema, lo siento. Tengo un problema. Ojo. Claro, es que me ha llegado esto y yo ya lo he perdido de primeras, ¿eh? Claro. Ronda 1, joder. De una. ¿Y la luna? ¿Jenny, la luna? ¿Por qué no? Añadiendo drama. Ah, claro. El banco fantasía. Yo pensé que era Cuphead. No me dio tiempo a dibujar el banco, gente. ¿Qué le pasa a ese señor? Bueno, ha vuelto, ¿eh? No, ha vuelto. No. ¡Ay, mi madre! ¡Es este! Ahora sé lo que me llega, tío. ¿Qué es este? La madre que me parió. Joder. ¡Qué horror! ¡Oh, cambio de forma! Se convirtió en un cuadrado. Ahora todos bueno, están vivos. Y espérate. ¿Y por qué? ¿Por qué? El hombre ahora se convirtió en un garabato. Hombre garabato. ¡Oh, Dios! Con lo bonito que era el dibujo inicial. Forma, oh. Dos puntos, garabato. Claro, yo venía a joder, básicamente. Fantástico, fantástico. Bueno, a ver lo que dura esto. Poco. Nada, no dura nada. Aquí se muere. Aquí conmigo se muere. Hostia, tú, pues aún así yo lo he aguantado. ¡Ay, Dios! Esto es lo de… ¡Ay, mi madre! Ahora. Los triángulos me han llegado a mí, de vuelta. Los triángulos no han llegado a ningún sitio, ya verás. No van a durar mucho. Aparte, son cuatro. Ahora hay cuatro. Es un niño de preescolar sufriendo. En algún momento ya no hay triángulo. La miradita pícara. Mea culpa. Sí. Vale, a mí me ha llegado este. Creo. Es que no recordaba qué cara hacía, si era de sufrimiento o de que le gustaba. ¡A su cuadrado! ¡Wow! ¿Por qué se guapísimo, Gogea? ¡Eh, hamburguesa! ¡Ha vuelto la hamburguesa! ¡Es una hamburguesa! Ha vuelto la hamburguesa, tío. No acordáis de la forma, ya he jodido, ¿eh? La hamburguesa del bicho acuático, ese era el principio. Tengo mucha aquí. Curiosidad. Felipe, ¿has hecho los cuadrados premeditadamente o los no? No, sin más. Ha habido un momento. Yo pensé, de hecho, estaba pensando luego que eran los botones de la Play lo que estaba viendo antes. Para que te veas hasta qué punto. Hostia. Me acordaba. Ah, vale. Joder. Hostias. Qué maravilla. Yo iba a joder. Uf. Ala. Ole. Bueno, lo he simplificado en el Superman ahí de fiesta. Ay, lo que me ha llegado a mí. Vale, ¡ay, no! Ya. Los cuadrados. ¡Los cuadrados es esto! ¡Era esto los cuadrados! No, bueno. Eso es verdad, tío. Vale, me alegra ver que no soy el único que cambia los colores. Pétalo, burbuja y cactus. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ha rescatado a pétalo!
Los colores se han perdido mucho. Y una escritura por ahí, ¿no? Aleatoria. Yo, no sé, no lo he entendido. Yo no sé mucho cómo nos dan el carnet de conducir, ¿eh? De verdad. mis colores se han mantenido, más o menos. Nuevo. La próxima revisión. Son niñas. Que alguien ponga el último morado, por favor. Niñas, no. No, pero la están echando. La están echando a la última monocuadra. Vale, de punto, de punto caja. Hostias. Oh, oye, pues, está la burbuja de cactus, tío. Let's go. Vale, esto me ha llevado a mí. Vale. Madre mía, es un Dainy Freeze. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Dios, lo has mejorado, reseñita. Lo has mejorado. Dios, no te preocupes que yo lo lío. ¡No! A mí me ha llegado esto. Parece un tutuán. A mí me ha llegado esto. Dios. Dios. Oh, Dios. Dios. Ay, se ha convertido en una espada al final. Oh. Era Dora. No la espada es una línea ahora. Es que no había tiempo. A mí me han llegado unos. Bueno, ahora está viva otra vez. Algo la han arreglado. Ah, vale, ahí está. Vale. Ahí está. El mollo este. A mí me ha llegado esta vez como vida. Bueno, es Farquaad. Está perdiendo bien el color, la verdad. Ay, pero si quieren. Qué bonito. Ah, yo me creía que eran. Me creía que eran camisetas. Bueno, lo importante es que se ha mantenido la RAM pacifista. Al final se quiere. Eso sí. Ah, joder. Por favor. Mira, mira, mira. Esto me ha llegado a mí. ¡Ay, sin Dios! No. Madre. Lo siento, de primeras ya yo tengo muchos problemas. Se ha torcido mucho. Ah, yo pensaba que era. Ah, pequeños. ha llegado. Joder. Bueno. Bueno. Bueno, ha llegado, es una forma bastante. Yo vi pepinos. Ah. Los pepinos. Aquí ya no. Claro. Aquí ya no es nada. Hay un momento en el que uno de ellos se desnuda, no sé muy bien por qué. Alguien que quita detalles. ¿Cómo que se desnuda? Ya lo verás. Hay uno que no, hay uno que se ha quitado la piel. Está pasando, pero ¿por qué? Pero por qué. A mí me ha llegado esto. Aquí ya no. Claro, se ha desnudado. Que Pelican Cruising, ¿eh? Esto acaba. Ahí está. Cagué. Esto acaba con una cantidad de película de amor, ¿eh? Que míralo, estaban haciendo una barbacoa y si vas bajando, y bajando en tiempo real. Es que mira, como se giran, se giran. Es un cómic. Hemos creado un cómic en conjunto. Oh, Dios. Este me lo descargo. Este me lo descargo, Me lo descargo. Por Dios. Me estrena amor, tío. Madre mía, qué película acabamos de hacer en un momento, Aprende, Hollywood. Aprende. Se giran, se besan y se morrean a fuego. Has hecho muy bien, tío. Uy, va, hostia, pasa bien. ¡Ay, mi madre! ¡No! Me he acordado de lo que he hecho yo aquí. Me encanta cuando suena eso. No se da cuenta. ¡Ay, mi madre! A mí me ha llegado una cosa, no sé cuándo ha sido. Pues yo lo siento. Tiene más o menos, Ya, ya sé lo que me ha llegado a mí. Yo, a mí me ha llegado esto, creo. Y yo he hecho. ¡Sí, soy Dios! ¡No! ¿Qué es eso? Es que no. Mi cerebro no lo interpretó. ¡Hola, hola, qué horror! Bueno, yo ahora no la liado. Interpretó mi cerebro. La liado porque sí. No me digas. Ahora es Spider-Man, es verdad. Es Spider-Man otra vez. El pie de Spider-Man. Calcetín Spider-Man. Ojalá hubiese vuelto calcetín Spider-Man ahí, Hostia. Joder. Es precioso, Ay. ¡Ala, ala! Bueno. Ay, va a durar mucho esto. Pero el dibujo es loco. Y hacer daño. A ver, de momento están los cuatro elementos, ¿Cuatro elementos? ¿Tres elementos? Se ha perdido uno. Este no estaba. ¿Tres elementos? Vale, así bien. Dime que se mantiene, por favor. El este no estaba, sorry. Vale, se mantiene. Tres elementos. No, pues no bien. Es que no lo he leído bien. Era este. ¿Y el pájaro? Era este. Míralo. ¿Cómo gana protagonista? Ah, la serpiente se convirtió en pájaro en mi dibujo. My bad. Me ha llegado esto que era lo. Bueno, es la evolución. Los reptiles se convirtieron en naves.
Dentro de ti hay dos globos. Uno de ellos no se ha dibujado. El sol y el zorro. Va a dar la vuelta. Dos elementos. Vale. Verdad, va dando la vuelta. Qué bonito ha quedado. Ha quedado bucólico, ¿eh? Muy bueno. Ahí, fin. Se acabó. Un elemento y medio. Cada vez falta más gente, ¿eh? Partieron de cuatro elementos y quedó un elemento y medio. Yo había dibujado el segundo, lo que pasa es que no levanta el lápiz. Qué bien. ¡Ojo! Vale. ¡Wow! Tremenda perspectiva de Alibaba. ¿Qué coño es eso? Aquí puede que… Eso es mi signo. Yo puede que haya cambiado un poco a propósito el significado. A mí me ha llegado esto y puede que haya forzado un poco el mensaje. Ah, ya estamos. A mí me ha llegado esto y es igual. Obvio. Ay. Está muchísimo gente, hombre, Peine. Es un patatote. ¿Por qué estás sujetando a la gente? Se pone la guanda recogida. Está recogiendo la toalla para irse a casa ya. Se va a ir a casa con la toalla. Ay, Dios, qué bueno. Ha vuelto, ha vuelto. Hostia, tío, esa cara es mi espíritu, animal, eh. Te lo juro. La cara de Terpo. No merece la pena estar en toalla. Sacudiendo la toalla que tiene mucha arena. Ay, Dios. Dios. Ay, joder. Yo también lo dejo aquí, ¿eh? Ay, sí, bueno. Sí, 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 yo ahora sí que voy a cenar, pero merece, esta última ronda merece la pena completamente. Sí, sí, sí. Me he descargado, el de la película de amor. Sí. Me lo he descargado. La película de amor de los cactus, pimiento, pepino. Ha estado genial. Es que además se giran, se miran y se empiezan a comer los morros, pero. Sí, sí. Oye, ha nacido el amor, ha nacido el amor. Esto es así. Eso, eso. Ahora, nuevo lore, ¿eh? Los dos cactus enamorados o pepino ya, porque ya pepino. Eran cactus que querían ser pepinos. Una crisis de identidad. Ay, Dios. Ay, bueno, joder, qué puta risa es. Bueno, chicos, un placer. Bueno, pues nada. Vale, gracias. Vale, vale, muchas gracias. Adiós. Un placer. Adiós. 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 Ala, me salió. Uy. Ay, sal de ahí, Gartic. Vale, me voy a ir a tomar por culo. Hasta luego. ¿Tenemos una peli más tarde? No lo sé, no creo. Quizás sí, no. De primeras no contéis con ello. Tengo que hacer cosas. ¿Por qué? Bueno, tengo que hacer cosas luego. Para mañana. Digo eso como si no me fuera a dormir a las 5 de la mañana. O a las 4, ¿sabes? Pero de primeras, en principio, no debería hacer directo luego. ¿Te preocupa para cuándo? Es una gran pregunta. Rey del churro. ¿Por qué? Va, venga, me voy, os dejo con Chuso, que así hago raid, que... ¿Cuánto llevo de...? ¿Se puede mirar la mierda esta? Hay un logro de cosas de Twitch de hacer raids. ¿Dónde se miraba esto, tío? ¿Dónde se miraba lo de los logros de Twitch? Lo miré hace un tiempo, no me acuerdo muy bien a raíz de qué. Puso algo Ruby, creo. Y había uno de hacer raids, y como yo siempre hosteo en vez de hacer raids por ninguna razón... Bueno, siempre, cuando lo hago. Logros. Hay una pestaña que pone logros. En gigante, soy gilipollas. Y tengo que hacer... Llevo 22 de 100 raids. Así que le voy a raidear a Chuso. Y yo qué sé, pasadlo bien. Hasta luego, me voy a cenar. Dadle la buena noche a este caballero. Barra raid. He puesto mi nombre porque soy gilipollas, creo. ¿Pero por qué se ha abierto su canal? ¿Por qué he puesto mi nombre? ¿Que soy tonto o qué pasa? Espérate. ¡Pum! Me retiro. Os dejo con Caballero No Eater. Hasta luego. Si eso, me apetece una vez más jugar al LOL. Entonces, quizás si alguien se apunta luego un LOL por la noche puede cenar, puede que me haga esto. Si no, pues igual me va a la mierda. Adiós. El botón. Si le da el botón antes de chapar directo, ¿qué pasa? Iniciar raid. Chapo directo.